Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
Dios ha enviado al profeta en mi corazón con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra sea siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único
estás esperándole. Él apareció y aparecerá a los que le esperan, otra vez aparecerá. Lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas. Pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa séptima paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa séptima paloma. Y entonces él dijo esto: y aparecerá a los que
Jerusalén. ¿Quién es este Melquisedec, este rey de Jerusalén? Soy una gentil y deseo saber. Soy una moabita que adoraba a dioses extraños. No es mi primer de esta tierra, de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Vive de esta ciudad, vive de esta tierra, vive de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, vive de esta tierra, de tus generaciones, pues soy como a mí. Está aquí revelando las profecías de Dios. Él vino para revelar nuestros nombres del libro. Dime más de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. De esta ciudad, vive de esta tierra, vive de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, vive de esta tierra, de sus dimensiones, pues he peregrinado a este mundo sobrenatural. Gentil, por redención.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. En esta tarde vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe a través de la lectura y su Santo Espíritu esté en cada uno de vosotros. Oh, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos ante ti nuevamente, Señor, con humildad, con reverencia, Señor, sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de todo, Señor. Oh, Padre amado, glorioso tiempo que estamos viviendo, Señor, y un glorioso mensaje que también enviaste en este último tiempo, Padre. En el tiempo de Daniel, oh, Señor Dios, él dijo que yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Oh Padre amado, pero tú le respondiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, entonces tuvo que llegar ese tiempo, cuando la ciencia se aumente, incluso tú lo dijiste, Señor, pero Apocalipsis 17 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, una vez que se han revelado todos los misterios, tenemos el alimento espiritual para vuestras almas. Y esa es la razón, es el motivo que nos unimos, Señor, a través de este compañerismo, para comer el libro, Padre amado. Y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias por ese entendimiento que tú nos has dado, Padre amado. En esta tarde, Padre amado, queremos continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes y bendice grandemente al alma, al corazón que lectura, Señor. Te lo pedimos también que nos unjas a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. En el orden cronológico nos encontramos en el día 24 de noviembre del año 1962. Este mensaje fue predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos. Y vamos a continuar en los párrafos 21. Regresamos un párrafo para formar el cuadro. Dice, comencemos allá en el pasado con un antiguo poseedor del cual puedo pensar de hace muchos años. Su nombre era Noé. Él era un granjero rico. Y nos damos cuenta que mientras que él tenía buenas posesiones sobre la tierra, un día Dios le habló. Y normalmente cuando Dios habla es tan contrario a los pensamientos terrenales de la cosa, es tan diferente de la tendencia moderna del día, al grado que la persona que recibe la póliza, la otra persona que no tiene la póliza o no sabe nada al respecto, que nunca la ha discutido, piensa que el hombre está loco al aceptarla. Siempre ha sido así. Dios le dijo a Noé acerca de, le prometió, yo voy a destruir al mundo y quiero que tú construyas un arca, consigue la madera de tu granja y ya no cultivas más árboles de sombra. Pero quiero que construyas un arca, es para la salvación de tu casa. Repito esta parcita, por favor. Dios le dijo a Noé acerca de, le prometió. Yo voy a destruir al mundo y quiero que tú construyas un arca. Consigue la madera de tu granja y ya no cultives más árboles de sombra. Pero quiero que construyas un arca. Es para la salvación de tu casa. Y Noé, obediente a eso no cuadraba con sus pensamientos científicos modernos. Ustedes saben, se nos ha enseñado que teníamos una mayor civilización en aquel entonces que la que tenemos hoy. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, una civilización moderna. Párrafo 21. Y se nos dice en Génesis que a ellos nunca les había caído lluvia del cielo. Dios regaba por medio de irrigación. El mundo estaba en posición vertical. No estaba inclinado. Y nosotros no teníamos lluvia. Y aquí sale un hombre con una póliza que le había sido dada por Dios, que el juicio iba a venir y que la única manera de escaparlo, que iba a venir un fenómeno tal como la lluvia.
agua iba a caer de los cielos. Quizás algunos de los hombres científicos modernos podían apuntar sus instrumentos hacia arriba y decían: podemos disparar hasta la luna por medio de un radar y no hay tal cosa como agua en el cielo. Ese hombre está completamente loco. Déjenlo quieto. Él traerá desgracia sobre sí mismo. Si ese no es un cuadro del creyente del día moderno de hoy, que él es considerado totalmente demente, él es emocional, está loco. Yo le doy gracias al hermano aquí al extremo por su cumplido. Yo fui lo suficientemente loco como para creer la palabra. Eso está bien, yo quiero quedarme loco. Una vez yo vi un pequeño letrero. Se me dijo acerca de un hombre allá en California que traía una placa grande aquí enfrente de él. Decía: yo estoy loco por Cristo. Y en su espalda, con un signo de interrogación, decía: ¿por quién está loco usted? Párrafo 22. Noé era un loco a los ojos del mundo en aquel día, por causa de Dios y por causa de la palabra. Pero él tenía una póliza que iba a pagar dividendos, que iba a pagarle salvando su vida. Como yo he dicho antes, pudiera ser que uno cuadre con todo el movimiento científico. Ellos pudieran tratar de decir hoy en día que esto es pura emoción, como un hermano testificó, creo que fue aquí, que él no quería emoción. Y eso es bueno. Yo pienso que hay muchas cosas radicales que van a ello, que se mueven. Yo estaba leyendo la vida de un Martín Lutero o la historia y decía que no era un gran fenómeno que Lutero pudiera protestar en contra de la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero el fenómeno era que el hombre pudo mantenerse por encima de todo el fanatismo que le siguió a su avivamiento. Eso es lo mismo que hoy en día. No es tanto un fenómeno ver a gente saliendo de las organizaciones y cosas. Pero un hombre que puede quedarse con la palabra y mantenerse por encima de todo el fanatismo que trata de seguir a tal movimiento, las sensaciones y demás que basan la fe sobre lo que es absolutamente carnal, como nuestro precioso hermano nos citó acerca del griego, ven, ellos salen con la misma cosa, carnalidad, carnalidad, denominación y demás. Pero alguien que puede mantenerse por encima de eso y quedarse con, así dice el Señor, es verdad. Párrafo 23. Encontramos que Noé, que después de que ustedes han recibido esta póliza de la cual estoy hablando en esta mañana, la seguridad de salvación, ustedes siempre son probados. Y siempre hay, el reino de Dios no viene con advertencia. Y sabemos que ustedes son probados. Todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado. Yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nosotros, pequeños Elvis y Rickys, hoy en día. Ellos no tuvieron la clase correcta de disciplina. Papá me solía llevar al cobertizo y yo recibía una buena educación. ¿Cómo comportarme? Él tenía una tabla de nogal con todos los 10 mandamientos en la punta. Eso ciertamente que me dio disciplina. Es una lástima que no tengamos padres y madres, más de ellos hoy en día, que hagan la misma cosa en vez de andar paseándose en automóviles deportivos y estando afuera toda la noche y sus hijas envueltas en algún. Ustedes saben lo que quiero decir. Párrafo 24. Ahora, pero ustedes son probados, son sometidos a una prueba para ser probados. Y Noé, después de los días de su predicación, cuando él se paró en el arca de la puerta y dio, a la puerta del arca, mejor dicho, y dio el último llamado, y Dios le dijo: ya terminé con ellos, entra a la seguridad que ha sido provista. Yo pienso que allí es donde estamos parados. Entren a ese lugar de la zona de seguridad. El tráfico del pecado se está poniendo muy terrible, pero Dios nos dio una zona de seguridad, como estaba hablando anoche, la inoculación. Quédense allí adentro, no empiecen a extraviarse. Como dijo el hermano, ustedes pueden tambalearse y salirse de allí. Es mejor que se queden quietos. Miren, no empiecen a extraviarse a ismos y dogmas. Quédense con la palabra, quédense con Cristo, con conocerlo a Él es vida. No conocer su credo, no conocer su libro, no conocer nada, sino conocerlo a Él es vida.
Párrafo 25. Nos damos cuenta que Noé, presentamos un pequeño drama de ello. Se estaba haciendo tarde y Noé les dijo, este es su último llamado. Yo tengo la póliza aquí, la seguridad que sí va a llover. A mí no me importa qué dice la regla científica de ustedes, pero vale más que entren. Ellos se rieron de él. Hubo algunos que se sentaron allí cerca, por supuesto, y escucharon. Y otros ni siquiera vinieron a oírlo en lo absoluto. Entonces Noé entró y la puerta fue cerrada detrás de él. Noé no cerró la puerta, Dios cerró la puerta y así lo hará él otra vez cuando el último miembro del cuerpo de Cristo no será un cuerpo monstruoso por causa de ustedes o mía. Es mejor que entremos mientras que exista la oportunidad. No tendrá seis dedos en una mano, ni siquiera tendrá dos uñas de un solo dedo, solo un cuerpo perfecto, sin mancha. Cuando ese último miembro haya sido añadido a ese cuerpo, Dios cerrará la puerta entre el juicio y la misericordia, o entre la misericordia y el juicio, debería decir, fíjense, párrafo 26. Entonces, después que la puerta se cerró, puedo oír a Noé decirle a su esposa, como si yo pudiera escucharlo. Y de repente uno de estos, como los hermanos hablaron en lenguas a la manera de un alambre conectado a la tierra, le oigo decir, ahora, en la mañana las nubes se levantarán y estará lloviendo. Los truenos rugirán, los relámpagos destellarán y vendrá una gran lluvia. Yo he hecho lo mejor que pude, pero ya estoy aquí adentro y la puerta está cerrada. Sabemos que algo sobrenatural sucedió porque nosotros nunca cerramos esa puerta. Alguien cerró la puerta. Fue Dios. Párrafo 27. Y ustedes saben, había algunos de los creyentes fronterizos que se pararon cerca y escucharon, lo creyeron a medias, probablemente como el joven rico. Pero ellos dijeron, será mejor que subamos allá, sabemos que él era un buen anciano. Si viniera una cosa como esa, nosotros estaremos parados allí cerca, en donde podamos conseguir, o nosotros podremos entrar rápidamente. Él abrirá la puerta. Pero recuerden, Noé no tenía manera de abrir la puerta. No sean fronterizos con Dios. No sean simplemente un buen hombre o una buena mujer. Sean llenos del Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo por medio del Espíritu Santo. No acepten ningún rumor al respecto. Quédense allí hasta que estén muertos y su vida sea nueva en Cristo y su vida entera sea cambiada. No acepten solamente una emoción, una sensación o algún. No hagan eso. Quédense allí hasta que algo realmente suceda que los cambie por completo. Párrafo 28. Noé entró, Noé adentro. Y miren, estos creyentes fronterizos se escabulleron y dijeron, quizás pudiera llover, como dijo el anciano. Algo sucedió. Algo fenomenal. Así también el mundo puede verlo hoy, que algo ha sucedido. Y la primera mañana, cuando Noé se levantó y subió para mirar hacia afuera por la ventana, el sol salió tan brillante como siempre había salido. Me imagino que Noé lo verificó. Dijo, esperen un momento, veamos si yo estaba correcto. Regresó a la palabra, a su llamado, a su promesa. Todo se alineaba exactamente. Bueno, él simplemente lo demoró, probablemente será mañana. El siguiente día salió el sol. Bueno, el creyente fronterizo, él llegó a ser un crítico también. Dijo, ven, no había nada al respecto, él se fue. Párrafo 29, pero entonces finalmente, después que Dios le había dado su última prueba, en el séptimo día, esa mañana, los cielos estaban negros, los truenos estaban rugiendo, los relámpagos destellando. Luego gotas de lluvia bien grandes comenzaron a caer y un mundo de gente frenética empezó a gritar y a buscar el arca. Pero era demasiado tarde, como la Virgen durmiente que tocó en la puerta. Era demasiado tarde. No se esperen hasta ese tiempo. Vengan hoy, fíjense. Y luego, después de todo eso, la lluvia se puso más copiosa. Las calles comenzaron a inundarse. Las alcantarillas se llenaron. El agua comenzó a subir. Algunos dijeron, nos construiremos un barco y flotaremos. Nos conseguiremos un tronco de álamo. Párrafo 20, por último. Eso es lo que muchos están haciendo hoy en día. Tratan de flotar sobre un tronco de álamo. Pero nos damos cuenta que se hundió. Ellos pensaron que podían construir un barco y que estaría bien, pero sus barcos se hundieron. Eso es lo que ustedes piensan hoy en día.
que nosotros podemos formar una organización o meter allí a un montón de gente educándola. Se irá de todos modos, aunque haya sido construida por Dios o no. Pero la única cosa que pasará a la prueba es una iglesia construida por Dios, por medio de la palabra, llena del Espíritu Santo. Tiene que estar construida por Dios, inspirada por Dios. El hombre no tiene nada que ver con ello. Es Dios y solamente Él. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que estamos viviendo. Mensaje, inversiones, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 31. Las aguas comenzaron a subir alto en el arca. La señora Noé y probablemente sus nueras estaban preguntándose. Noé dijo: quédense quietas. Dios hizo la promesa. Nuestra seguridad está completamente segura para nosotros. Y él sabía que su construcción había sido conforme a su instrucción. Y yo me pregunto hoy en día si nosotros observáramos y echáramos una mirada alrededor y nos diéramos cuenta si nuestras construcciones son conforme a las instrucciones. Porque él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Yo me pregunto si nuestra construcción cuadrará con las instrucciones que nos han sido dadas. Pero Noé revisó todo. Toda esquina estaba calafateada. Él dijo: madre, tiene que funcionar. Dios lo prometió de esta manera. Pues, dijo ella, yo me asomé y vi a los Pérez, o algo así. Su barco se hundió. Y el de nosotros todavía está sobre la tierra. Se requiere un poco más de persecución, un poco más de juicio de Dios para hacerla subir. Finalmente, las aguas llegaron a estar más y más profundas. Al poco rato, toda la familia sintió algo moverse. Ella dejó la tierra. Yo solo quiero estar en él. Uno de estos días, yo como que me estoy cansando de este viejo lazareto. A los 53 años de edad, uno de estos días, yo espero sentir algo moverse. Nosotros queremos partir. El arca estaba subiendo, mientras que otros se hundieron. El arca estaba subiendo. Dios en su palabra había cumplido su promesa. Satanás lo probó a él. Satanás trató de desanimarlo. Él intentó desanimarlo por medio de la gente de aquel día, de las religiones de aquel día, por medio de la ciencia de aquel día. 33. Yo leí en el periódico, creo que fue ayer, anteayer, que la ciencia ha encontrado una manera para que el hombre no tenga que morir, que tenga vida eterna. Bueno, ellos piensan que eso es algo nuevo. Nosotros hemos tenido eso por 2000 años. Ellos piensan que tienen algo nuevo, como dijo David Duplessis. Rusia se jactó porque ellos tuvieron a un hombre en el espacio. Pero nosotros hemos tenido uno en el espacio por 2000 años. Nosotros estamos mucho más avanzados que ellos. Ellos ni siquiera saben en dónde están. Ciertamente, un intercesor entre nosotros y Dios con la seguridad: cuando yo vea la sangre, pasaré por vosotros cuando vengan los juicios. ¿No quieren ustedes interesarse en tal póliza? Ustedes deberían interesarse, porque todas las otras van a fallar. Eso es exactamente correcto. Finalmente, cuando el arca por fin dio el último gran tirón y saltó, mientras que ella despegaba del fondo de la tierra, la palabra dio resultado y la póliza pagó los dividendos.
lo salvó a él y a su casa. Yo estoy muy agradecido por eso. Pudiéramos quedarnos en eso por mucho tiempo, pero seguiremos un poquito más. 34. Hubo otro hombre que me gustaría, un poseedor de la póliza, presentarles a ustedes en esta mañana. Sin duda que ustedes han oído de él. Su nombre era Daniel. Él adquirió esa póliza de seguro de vida y fue llevado allá a Babilonia en sus días. Pero Daniel, por cuanto él era un poseedor de la póliza, él se propuso en su corazón no contaminar su póliza. Él no iba a contaminar su inversión. Ahora, llegaré a lo que ustedes dijeron. Ustedes tienen la póliza, pero no la contaminen. Si ustedes la tienen, dejen de mecerse y columpiarse con el mundo. Manténganse alejados de ello. Y Daniel se propuso en su corazón que él no contaminaría su herencia con las comidas del rey. 35. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, dejen que su cabello comience a crecer. Algunos de ustedes, hombres, comiencen a hacer algo. Vergüenza les debería dar a ustedes, predicadores, que les da vergüenza decirlo. Dios tenga misericordia de ustedes. Es que ustedes tienen temor de ser expulsados de su organización. ¿Qué de ser expulsado del arca? Recuerda, hermano, es la palabra de Dios la que dice eso. No contaminen su inversión. Si ustedes han hecho la inversión, entonces manténganse con ella. Manténganla en un lugar seguro dentro de su corazón, en su alma. Quédense con ella. No la contaminen con las cosas del mundo. Iglesia, regresa a Dios. Apártate de estas cositas tras las cuales estás corriendo. Si los unitarios lo echan fuera, usted se une a las asambleas. Si las asambleas lo echan afuera, se va a la iglesia de Dios. Dejen de contaminar su herencia. Dejen de contaminar su inversión. Debería haber dicho, regresen, manténganla limpia, trabajen para Dios. Amén. 36. Pudiera mencionar y hacerle saber que a Daniel le salvó la vida. Cuando lo echaron en el foso de los leones no se lo pudieron comer. Algo sucedió, porque el ángel del Señor fue enviado para protegerlo y le salvó la vida. Y si hay algo que sea importante para cualquier mortal, es la vida. ¿Qué es más importante que la vida? ¿Cuál? Si un doctor pudiera pararse aquí esta mañana y habla de una cápsula que él hubiera inventado por medio de la ciencia para hacerlos vivir a ustedes 100 años o 1000 años, pues ustedes venderían todo lo que tuvieran para obtenerla. Seguro que lo harían. La vida es de gran estima, pero yo les estoy tratando de hablar de una póliza, de un seguro, con el cual ustedes no viven por 100 años, ustedes no viven por 1000 años, ustedes viven eternamente, porque es un seguro de vida eterna, y nosotros queremos eso. Amén. 37. Los hijos hebreos, ellos también tenían la misma póliza y el seguro. Y ellos ciertamente no iban a postrarse ante nada contrario a la palabra de Dios, sin importar cuántas cosas ellos trataron de poner enfrente de ellos. Ustedes tienen que unirse a esto o los echaremos fuera. Ellos permanecieron fieles a la palabra. Ellos no se postraron ante ningún ídolo. Y cuando vino el juicio, la póliza de ellos fue salvada, porque ellos eran poseedores de la póliza de la cual estoy hablando. 38. Simón Pedro. Pudiéramos hablar de él por un momento, porque él fue mencionado en esta mañana, y él es uno de los apóstoles y el que tenía las llaves del reino. En otras palabras, el conocimiento de cómo abrir las puertas del reino, y hablamos de eso anoche. La llave cerraba la puerta y la abría. Y oímos de eso anoche, el fundamento original. No hay manera de volver únicamente regresando exactamente a donde ustedes comenzaron.
El hermano dijo en esta mañana, hablando de Simón Pedro, ¿y qué hizo él? Miren de dónde él comenzó. Él comenzó en Hechos. Allí es donde la iglesia comenzó y allí es donde la iglesia tiene que regresar. Regresar a la misma receta, esa misma palabra de Dios y seguirla hasta el final. Si la hemos dejado, entonces regresemos a ella. La única manera de salir bien es regresar y ser enmendados. 39. Yo tiro al blanco con precisión y tengo muchos trofeos. Y el otro día, el Señor, conociendo mi corazón, sabiendo que necesitaba un pequeño descanso, Él me permitió hacer unos disparos sobresalientes con un modelo común y corriente de un rifle Winchester calibre 0.22 en el campo de tiro. Yo disparé 9 balas en el mismo agujero. 2 del grupo de hombres que estaban allí parados pusieron de vuelta el trozo agujerado. Dijeron, creo que usted está fallando en darle al blanco. ¿Qué fue eso? Yo había compuesto ese rifle y lo arreglé y todo, hasta que toda pequeña vibración estuviera correcta. Y si falla en pegarle al blanco, algo anda mal en alguna parte. La compañía Winchester dijo, ese rifle solamente disparará un círculo de 1 pulgada a 25 yardas. Y yo tuve 9 balas en el mismo agujero a 50 yardas, sin importar lo que ellos dijeron. Había funcionado antes. Funcionará otra vez. 40. Eso es lo que yo digo hoy. Ellos dicen, ustedes no pueden tener un Pentecostés como ellos lo tuvieron en aquel entonces. La gente no creerá esas cosas. Ustedes no pueden lograrlo. Nosotros tenemos que tener la iglesia, tenemos que tener la organización, tenemos que introducir la educación y así por el estilo. Si funcionó allá en el pasado para pescadores analfabetas que pudieron tomar a Dios en su palabra, si dio en el blanco en aquel entonces, si sanó a los enfermos, si levantó a los muertos, hará la misma cosa hoy. Si las vibraciones correctas se ponen en el rifle, dará en el mero centro. Si no lo hace, regresen y revisen su rifle. Así que regresemos y tomemos la suscripción y averigüemos en dónde estamos equivocados. Es la única manera que yo conozco para hacerlo. Pero lo logrará porque acertó antes. Acertará otra vez. Si funcionó para los apóstoles sin denominación, sin credo, sin ser metodistas, bautistas, presbiterianos o lo que sea, funcionó para ellos en la palabra de Dios. Funcionará para mí en la palabra de Dios. Funcionará para ustedes por medio de la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que saber en dónde están sus tornillos flojos. A veces ustedes tienen, perdónenme, tienen mucho de ellos. Algunos de ellos a veces se ponen muy apretados. Ustedes tienen que aflojarlos un poco, eso es correcto, para lograr la vibración. Como un músico con su guitarra, afinando sus cuerdas, él tiene que conocer el tintineo. Un hombre lleno del espíritu pudiera distinguir el tintineo de ello, si es algo que va más allá de la Biblia o se queda muy atrás de la Biblia. Tiene que estar exactamente en la Biblia. Exactamente con así dice el Señor, debe ser ajustado correctamente, entonces dará en el centro, entonces dará en el blanco. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafo 41, dice, Pedro era un pescador. Él había estado fallando en dar en el blanco por mucho tiempo. Su padre le dijo antes de morir, hijo, quizás yo soy un hombre anciano, yo espero al Mesías, lo hemos esperado desde el Edén. Él probablemente no vendrá en mi día, pero él, quizás en el tuyo, pero no seas engañado, hijo.
Hay muchas cosas que aparecen todo el tiempo que dicen que son el Mesías. Pero nosotros, cuando el Mesías venga, recuerda, nosotros tenemos que quedarnos con la palabra de lo que el Mesías será. Muchos de ellos, ustedes saben que hubo muchos Jesuses que se levantaron antes de Jesucristo. Hubo líderes que se levantaron y arrastraron gente al desierto por medio de sectas y vínculos denominacionales. Pero no era la cosa correcta. Ellos perecieron en ello, como en la contradicción de Coré, quien dijo: ¿Quién es santo? Moisés piensa que él es el único grano que de arena en la playa. Hay otros hombres santos. Pero Dios tenía su manera, y Dios tenía su hombre, y Dios tenía sus cosas, Dios tiene su palabra, y ¿quién puede ir contrario a ella? Quédense con ella. Ahora observen. Párrafo 42 dijo: Simón, hijo mío, cuando el Mesías venga, Moisés, por medio de la palabra, dijo que él sería un profeta como él. Cuando Andrés había ido a ver a Jesús, él regresó y trató de decirle. Pero imaginarme a Pedro meneando su cabeza. Dijo: Yo soy un pescador. Yo he invertido en las redes de mi padre. Yo voy a pescar. Ese es mi oficio. Y yo soy un fariseo. Así que yo solo voy a dejar que siga siendo de esa manera. Yo voy a la iglesia. Yo soy tan bueno como cualquier otro hombre. Eso es todo. Eso está bien. Yo pertenezco a la iglesia que mi padre perteneció. O la tradición, yo simplemente me quedaré con eso. Pero un día él entró a la presencia de éste, y tan pronto como él entró en su presencia, él le dijo: Tu nombre es Simón, y tú eres del hijo de Jonás. No solo lo conocía a él, y quién era él, pero él conocía a su anciano padre piadoso, quien lo había instruido, y era conforme a la palabra, un profeta. Pedro hizo una inversión. Él abandonó sus redes. Él dijo: Ven y sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Qué diferente al joven rico que quería quedarse con sus riquezas. Pero él abandonó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Párrafo 43. Fue Natanael, o mejor dicho, Felipe, el que fue y le dijo a Natanael: Quizás tenía un gran olivar. Él estaba allá investigándolo, y cuando Felipe le dijo acerca de la que había hallado, al principio él fue un poco crítico, pero él simplemente se dejó venir a una de las reuniones, y tan pronto como lo vio a él, siendo un erudito de las escrituras, sabía lo que el Mesías habría de ser. Y si estaba bien dejar de asistir a su iglesia en la cual estaba esta gente ortodoxa que estaba desechando, perdón, a Jesús, desechando la policía y diciendo que no servía, que no era de confianza, que él era un hombre haciéndose Dios, que él era un Belcebú, que él era un hombre salvaje, que él no tenía antecedente alguno, que él había nacido ilegítimamente, que él no había asistido a las escuelas de ellos, que él no había sido educado en sus seminarios, que él estaba en contra de su doctrina, que él estaba haciendo pedazos sus iglesias y que su doctrina estaba impidiéndole a la gente. Eso es lo que ellos decían que él estaba haciendo. Lo llamaron Belcebú. Dijeron que él engañaba a la gente por medio de su doctrina. Ahora, eso era lo que le atribuían a él. Párrafo 44. Pero este hombre piadoso, Natanael, tan pronto como él llegó a la presencia de Jesús, él dijo: He aquí un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, yo te vi. Él hizo una inversión. Allí estaba parado su sacerdote y todos. Él no se avergonzó. Él había encontrado algo real. Había encontrado a Dios en acción. ¿Qué hizo él? Él dijo, corrió y se postró a sus pies y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él hizo una inversión. Su nombre es inmortal. Allí estaban aquellos que se burlaban de eso. Yo no sé en dónde están ellos hoy. Eso depende de Dios. Párrafo 45. Consideremos una mujer. Había una mujer, posiblemente un miembro de iglesia en alguna parte, y le había permitido andar en libertinaje. Puede que quizás también tenía cabello cortado y lo demás.
Ella seguía la tendencia del día, pero un día ella llegó al pozo donde estaba sentado un hombre extraño, un judío, enfrente de un pequeño paisaje con cortinas en la parte de atrás. Y cuando llegó allí, y ella tenía su manera de ganarse la vida, y ella probablemente tenía varias monedas de denarios romanos en su bolsillo, en su pequeño calcetín donde ella lo cargaba. Y ella llegó allí para sacar un poco de agua. Ella había estado afuera toda la noche. Quizás como a eso de las 11 ella llegó allí. Yo no sé, pero digamos que fue así. Y cuando ella llegó allí, vio a un hombre común y corriente. No un sacerdote, no una insignia de alguna denominación, pero solo un hombre común y corriente. Y ella lo miró y él le dijo, dame de beber. Ella dijo, mira, tú siendo judío, tú sabes que eso no está bien, yo soy samaritana. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú pedirías. Ven, ella no lo reconoció por la apariencia externa. Él solo era un hombre, pero él parecía ser muy firme en lo que decía. Si supieras con quién estás hablando, a mí me gusta eso, como la mujercita en su persistencia, la mujercita griega que vino a Jesús. Él dijo, anda, busca a tu marido y ven acá. Eso la sorprendió. Ella dijo, bueno, yo no tengo marido, ven. Ella vivía en una denominación que les permitía casarse y todo lo demás y volverse a casar y ven, dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, has tenido cinco y tú estás viviendo con uno ahorita. Así que él no es tuyo, el primero fue verdaderamente tu marido. Tú estás viviendo así. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué diferente del sacerdote erudito que dijo que él era un Belcebú, un adivino o un demonio. Dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros sabemos, se me ha enseñado, yo soy griego o samaritana, mejor dicho, se me ha enseñado que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. ¿Cómo será su señal? Esta será su señal. Él dijo, yo soy, él habla contigo. Inmediatamente ella hizo una inversión. Ella invirtió y ella corrió a la ciudad y no podía contenerlo. Ella había encontrado la perla de gran precio. Ella había vendido todo lo demás. ¿Saben cuál era la tradición en aquellos días? No era correcto que una mujer saliera a la calle, una mujer de ese tipo, y hablara con los hombres. Pero, ¡detenerla! Tratan de detenerla. Ella había hallado algo real. Párrafo 46. Como Natanael, no era considerado ético para su iglesia que él siguiera a ese así llamado profeta Galileo, que ellos habían declarado que era Belcebú. No era correcto que él lo hiciera. No era eclesiástico, no era ético. Él sería expulsado de la iglesia por eso. Pero detenerlo, él había hallado algo real. Esta mujer halló algo real. No era correcto que ella gritara esto con las calles. Ella era una mujer de mala fama, ella estaba marcada, pero ella había sido perdonada, ella había hallado algo real y ustedes no lo podían detener. Sería como intentar apagar un incendio en un día ventoso. Ella estaba ardiendo con el gozo y la paz del perdón de pecados. Ella ya no quería el pozo de Jacob, ella había hallado una fuente que saltaba para vida eterna. Ella dejó su balde allí y dijo, ya terminé con esta cosa, yo quiero invertir en eso. ¡Qué mujer tan inteligente era ella! Seguro, ella había hallado algo en lo cual hacer una inversión. Párrafo 47, tomemos otro personaje. Yo iba a hablar sobre la mujercita griega por un momento, ven, ella tenía mucha oposición, ven, primeramente. Ella era griega, ella no era judía. Sin duda que la gente le dijo, mira, espera un momento, recuerda, tu denominación no está patrocinando eso. A ella no le importó, ella había oído, ella tenía necesidad. Y cuando ustedes tienen necesidad y ustedes oyen que hay algo para ayudarles, nada los va a detener. Si Dios está llamándoles en su corazón, ustedes no pueden detenerlo, nadie puede. No, señor, ustedes van a ir de todas maneras. Me puedo imaginar que todas las hermanas de la iglesia le dijeron, bueno, tú serás un oprobio entre la gente. Eso no la detuvo. Ella siguió adelante. Otro grupo se encontró con ella. Le dijo, tu esposo es un hombre de negocios. Él te dejará si tú vas allá con ese montón de santos rodadores. Eso no la detuvo.
Ella siguió adelante. De todas maneras, ella fue persistente. Párrafo 48. Vale la pena ser persistentes cuando ustedes saben lo que cualquiera que puede lograr algo será persistente. Los hombres por todas las edades han sido persistentes. Si ellos llegaron a hacer algo, Washington, llamando al padre de nuestra nación en Valley Forge, él fue persistente. Sin importar qué tan congelado estaba el río Delaware, él oró toda la noche. Él sabía que tenía que cruzar ese río y la cruzó. Y sin importar qué aconteciera, él lo cruzó de todas maneras. Él fue persistente. 49. Y después que esta mujer llegó a Jesús, miren esto. Aquí está lo que hace la fe verdadera. Cuando ustedes encuentran una joya, cuando ustedes encuentran esta póliza, a mí no me interesa cuánta gente trate de desanimarlos. Si lo expulsan de su iglesia, si hacen lo que ellos quieran, ustedes todavía son persistentes. Ustedes quieren la póliza. Así fue Jacob. No le importó lo que tuviera que hacer para obtener esa primogenitura. Él la quería. Y cuando nosotros entramos en esa condición, nosotros desesperamos. Entonces somos persistentes. Bueno, déjeme decirle, yo, mamá era pentecostal. Yo oraría hasta hacer contacto esa noche, pero es que estoy, yo estoy muy cansado. Ustedes necesitan algo de la toxina, eso es lo que necesitan, algo que los haga persistentes. Párrafo 50, por último. Ella entró apresuradamente. Se postró ante Jesús y dijo, Hijo de David. Él no era ningún hijo de David para ella. Ella era griega, gentil. Él no le prestó nada de atención a ella. Luego finalmente él se volteó hacia ella y le dijo, yo no fui enviado a tu denominación. Yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ellos son todos a los que fui enviado. Ella dijo, pero Señor. Ahora ella lo dijo bien. No hijo de David, sino Señor para ella. Señor. Él dijo, y otra cosa, ustedes no son más que un montón de perrillos, y no están bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. Oh, ¿no explotaría el pentecostal por eso? ¿Piensan que lo permitirá a un bautista decir eso y salirse con la suya? No, señor. O una de la sanidad, o uno de la Trinidad, o lo que fuera. No, señor. Ustedes hubieran alzado su nariz y se hubieran marchado, pero no ella. Ella tenía que hacer una inversión. Ella no tenía necesidad de una inversión. Amén. No importaba ella que ella. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 51. La verdadera fe genuina siempre admitirá que la palabra de Dios es la verdad, sin importar cuáles sean las circunstancias. Ella dijo, es la verdad, Señor. Tú no fuiste enviado a nosotros. Es verdad, Señor, que yo no soy nada sino un perrillo. Pero permíteme darte mi versión de ello. Yo no ando buscando las bendiciones que ellos tienen. Yo ando buscando las migajas. Mira, Señor, si me permitieras educarme e ir allá y me haces un diácono en la iglesia, si me permitieras ser el presbítero estatal, yo como que lo consideraría. Hipócrita, usted no lo recibe. Usted necesita venir por las migajas. Usted quiere venir y, Señor, si tú me lo das sin que hable en lenguas, o si tú me lo dieras sin gritar, si tú me lo das sin estas otras cosas, solo permíteme recibirlo. Simplemente derrámalo sobre mí gradualmente, Señor, de una manera suave y cortés. Dios no lo hace de acuerdo a la manera suya. Él lo hace de acuerdo a su propia manera, ¿ven? 52. Predicando hace algún tiempo y una señora me dijo, oh, no, una señora, era una maestra de escuela dominical en la primera iglesia bautista, dijo, Billy,
Yo no pude entrar en la iglesia para oírlo a usted, pero yo estaba parada afuera. Dijo, yo estaba disfrutando lo que usted estaba diciendo. Pero esa mujer se levantó y dijo, ella comenzó a llorar y se fue por el pasillo corriendo. Ella dijo, todo ese ruido simplemente hizo que escalofríos me recorrieran por mi espalda. Yo dije, ¿sabes qué? Si usted piensa que eso es ruido, usted está viviendo en el mundo más silencioso en el que alguna vez haya vivido. Usted se morirá de frío si alguna vez llegara al cielo. Porque si usted se va al cielo, hay gritos y aclamaciones y alabanzas a Dios día y noche. Los ángeles alrededor del trono clamando, Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso. Si usted está en el infierno, hay llantos y lamentos y crujir de dientes. Usted está viviendo en un lugar sumamente silencioso. Ciertamente, 53, miren. Pero la mujercita griega fue persistente. Ella dijo, sí, Señor, yo admito que lo que tú dices es la verdad. Yo no ando buscando quizás ser como el resto de ellos, pero yo, y recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella nunca había visto ninguna de estas cosas, pero había fe allí que creía que esa era la cosa que ella necesitaba para su hija. Y cuando Jesús, el primer milagro fue hecho allí en esta mujer gentil, él dijo, grande es tu fe. ¿Ven? Eso lo conmovió a él al ver que ella era absolutamente sincera. El problema con nosotros hoy en día es que no somos absolutamente sinceros acerca de estas cosas. Acomodamos nuestras palabras. Tenemos temor de decir algo que no es ético. Dios prometió llenar su boca. Pónganse a su disposición, amén. No os preocupéis por lo que vayáis a decir, pero llegamos a ser muy éticos con eso. Si yo digo algo, según mi denominación, no lo creerá. Ellos serán expulsados. Asesinato premeditado. Sí, hay una pena para eso. Ustedes saben. 54. Hubo un hombre llamado Nicodemo. Él vio algo en Jesús que estaba bien. Él era un hombre anciano, un gran hombre en su organización. Ustedes saben, él quería hacer una inversión porque él quería vida eterna. Y él vino a Jesús de noche. Al parecer, los bancos ya habían cerrado, pero el banco de él siempre está abierto, día o noche. Está abierto ahora mismo. Él encontró el banco abierto y Jesús le dio a él la receta. Él quería vida eterna y allí él hizo su inversión en la vida eterna. Encontramos a todos estos grupos y se está haciendo tarde. Concluyamos. 55. Nos damos cuenta allí en Lucas 24, 49 que Jesús le dijo a estas personas que habían sacrificado todo lo que tenían y estaban inscribiéndose para esta póliza de vida eterna. Lucas 24, 49. Él les dice que él va a darles los dividendos de eso. Él dijo, ahora, para poder obtener sus dividendos, hagan a un lado todas sus diferencias. Dejen de arguir si son ortodoxos, griegos, o si son bautistas, presbiterianos, como dijo el hermano en esta mañana, negros o blancos, amarillos, morenos. Suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperen hasta que yo lo envíe. Y él tenía allá 120 para inscribirse. Y ellos se inscribieron y subieron allá para ganar los intereses de sus inversiones. De repente vino un sonido del cielo, como un fuerte viento que soplaba. Se les pagó sus intereses. Siempre da resultados. El día de Pentecostés había como 3,000 almas que querían obtener una de las pólizas. Y Pedro les dijo cómo había sido redactada. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para el perdón de vuestros pecados. Y luego Dios les dará el interés de ello inmediatamente. A ustedes se les pagarán los dividendos. Amén. ¿Están ustedes interesados en una póliza? Bueno, es para el que quiera. Eso es correcto. El que quiera. 56. Un poquito después, hubo un hombre rico llamado Pablo, y él asolaba a esta gente e iba caminando a Damasco. Él sabía que existía un Dios, pero él pensaba que ese era un montón de santos rodadores. ¿Por qué? Él nunca había investigado a los poseedores de la póliza. Él entraba y los perseguía, hacía burla, se burlaba de ellos. Muchos de nosotros hemos hecho la misma cosa cuando lo vimos. Entramos e hicimos burla de ello y dijimos, un montón de santos rodadores. Pero un día, camino a Damasco, él fue derribado. Y él miró hacia arriba y vio una columna de fuego que había guiado a su padre Moisés y a sus padres por el desierto. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él se dio cuenta y estaba seguro que Dios había sido hecho carne y había habitado entre nosotros. Él supo por medio de la Biblia, porque él entendía la palabra, que ese era verdaderamente el Mesías. Y él había visto la vindicación de ello. Y tan pronto como vio la vindicación de ello, él entonces estaba listo para recibir el efectivo. Y él iba a ir a obtener una póliza. Él fue allá a Damasco y Ananías fue y puso las manos sobre él y lo bautizó. Y él recibió el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan grande es eso! ¿Sí? 57. Cuando él vio esa columna de fuego y supo que era el Señor que se había hecho carne, ellos sabían que ese era verdaderamente el Mesías. Porque él dijo, salí de Dios y regresé a Dios. Él vino de la columna de fuego. Él dijo en su enseñanza, antes que Moisés, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy era aquel que estuvo en la zarza ardiendo. Y aquí él se hizo carne y habitó entre nosotros, el cual era correctamente el Mesías. Y allí él había regresado. Y aquello como que dejó perplejo a Pablo. Y tenemos entendido que él se fue a otras naciones y estudió la cosa a fondo por 3 años antes de regresar. Y él vio que él era la palabra hecha carne. Cuando él hizo eso, él estaba listo para invertir toda su vida y todo lo que tenía, toda su popularidad, toda su educación. Él dijo, yo me olvidé de todo lo que sabía con el fin de conocer a Cristo. Amén. Él estaba listo para abandonar su gran enseñanza de Gamaliel. Él estaba listo para intercambiar sus documentos de la organización por efectivo. Él estaba listo porque ellos lo habían expulsado de todas maneras, pero él había hallado algo. Amén. Él había hallado una compañía confiable porque Cristo había muerto y resucitado de nuevo. Y aquí él estaba de nuevo en esa misma columna de fuego. ¡Aleluya! No se asusten. Eso quiere decir gloria a Dios. Él quería hacer una inversión. Él era un gran hombre de negocios. Él tenía sentido común. Así que él hizo la inversión y llegó a ser un esclavo de amor para Cristo. ¡Oh, qué inversión hizo él! Eso es lo que todos nosotros necesitamos hacer. Eso es exactamente correcto. Amén. 58. ¡Qué decisión tan imprudente! Ya para terminar, para ese joven rico, ¿qué cosa tan imprudente hizo él? ¿Qué cosa tan falta de ética para que la hiciera un hombre de negocios? Siendo un hombre de negocios que había sido próspero y se le había dado la oportunidad de recibir una póliza vindicada, un hombre que él había visto en él por sí mismo el poder del Dios Todopoderoso obrando y supo que nadie podía hacer esas cosas a menos que Dios estuviera con él. Y a él se le dio la oportunidad de recibirlo. Y por razonar la cosa,
él la rechazó. Él prefirió tener la popularidad de las riquezas del mundo. Él prefirió tener el encanto que él vivía. Puedo decir esto con amor y reverencia. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias. 59. Un rabí judío, cuando John Ray fue sanado, ustedes han oído la historia de su sanidad, mendigo en la calle. Yo fui llevado allá a una sinagoga en donde un rabí vino a hablar conmigo. Y él dijo, ¿con qué autoridad le dio usted su vista a este hombre? Dije, yo nunca le di a él su vista. Él dijo, bueno, yo le he dado a él limosnas en las calles en muchas ocasiones. Él dijo, yo dije, él puede ver. Sí, yo dije, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio su vista a él. Él dijo, lejos sea que Dios tuviera un hijo, que un espíritu tenga un hijo. Dijo, lejos sea una cosa como esa. Yo dije, Rabí, ¿le es difícil a usted creer las escrituras? Ciertamente que no, yo soy un maestro de ellas. ¿Cree usted a los profetas? Él dijo, sí. En Isaías 9:6, ¿de quién estaba hablando el profeta? Él dijo, del Mesías. Yo dije, ¿qué tendrá el Mesías? ¿Qué conexión tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, el Mesías será Dios. Yo dije, mire, usted le ha dado al clavo. Él dijo, ustedes, los gentiles, no pueden dividir a Dios en tres pedazos y dárnoslo a nosotros. Yo dije, eso es católico. Ese no soy yo. Hay un solo Dios en tres oficios. El oficio del Padre, el oficio del Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses. Eso forma a un pagano. Y ustedes no pudieran darle eso a un judío, ni a mí tampoco. 60. Recuerden, es la palabra que lo confirma. Eso fue concluido en el Concilio de Nicea. Ellos tomaron la otra manera. Los profetas de antaño regresaron a sus lugares con la verdad. Ustedes nunca la matarán. Ella continúa. Eso es correcto. Oigan, los hombres se rascan la cabeza y se preguntan. Simplemente vengan a Dios. Si un hombre tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Dios revela todas las cosas y hace que las escrituras encajen. Fíjense. Ahora, cuando este rabí, él dijo, lejos sea que Dios tuviera un hijo, y yo dije, muy bien. Y él dijo, ¿será? Y yo dije, muéstreme un solo lugar en donde él falló probar que él no era Dios. Él dijo, Dios no sería un ladrón. Yo dije, él no era un ladrón. Él dijo, él pasó un día de reposo por los campos de trigo y arrancó espigas. Yo dije, su propia ley levítica le dice a usted que un hombre puede pasar por el campo y comer lo que él quiera, pero que él no puede poner nada en un saco. Su propia ley, él sabía eso, y se dio la vuelta y se miró, y me miró. Yo dije, John, ¿puede ver? ¿No es cierto? Él dijo, sí. Dijo, señor Branja, yo admitiré que él era un buen hombre. Yo dije, ¿lo hará usted, Rabí? Él dijo, sí, señor. Él dijo, y es más, yo admitiré que él era un profeta. Y si los sacerdotes del templo lo hubieran escuchado a él, estaríamos en mejores condiciones hoy en día. Yo dije, Rabí, ¿cree usted que él era el Hijo de Dios? Él dijo, no, 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 no. Yo dije, esperé un momento. Usted dijo, espere un momento, usted dijo que él era un buen hombre. ¿Usted puede confirmar, usted puede confiar en él? Si él es un profeta, él no mentirá. Y él dijo que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué de eso? Sí, él dijo, si yo predicara eso, estábamos en Benton Harbor, él dijo, ¿ve usted allá abajo? Yo estaría en la calle, mendigando mi pan. Yo dije, ese es un judío para usted. Dije,
Yo preferiría acostarme sobre mi estómago y beber agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad de Dios que tener mi nombre como el de usted en este edificio en letras doradas y comer pollo frito 3 veces al día. Sí, señor, es la verdad. Las lágrimas le rodaron por sus mejillas. Dijo, lo veré después. Yo dije, veámoslo a él ahora. Pero él se regresó. Luego, cuando él entró por la puerta, él se volvió y me miró y dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él lo creyó. ¿Qué? Él tenía temor, como este joven rico, de hacer una inversión. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje Inversiones, predicado en Shiver Pool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Párrafos 61 dice, no solamente los rabíes, pero los ministros, los laicos, tienen temor de hacer una inversión. ¿Qué cosa tan imprudente hizo este hombre al tomar una decisión como esa? Las iglesias hoy en día, esta popularidad, ustedes no pueden permanecer populares y estar con Cristo. Si ustedes aman a Dios, son odiados por el mundo. Eso es exactamente correcto. Popular. Sí, Señor, la alabanza del hombre en vez de la alabanza de Dios. Necesitan un poquito de toxina. Vaya, 62. Pero este joven rico, miren, aquí hay algo para ustedes. Hombres de negocios. Y tengo que terminar. Fíjense ahora, para que ustedes permitan que esto penetre profundamente en sus corazones. Al haber rechazado a Jesús, eso nunca detuvo su aumento de bienes. Él siguió adelante. Sigámoslo un rato a través de la Biblia. Su flujo de bienes se hizo más grande. Y porque su negocio aumenta un poquito, nunca piense que esas son siempre las bendiciones de Dios. Los malos prosperan. Ustedes saben. Este hombre, él llegó a ser más grande y él llegó a un punto que era tan grande, al grado que sus establos casi se reventaban. Él tuvo que construir unos nuevos. Miren, él pensó que él había hecho la cosa correcta al rechazar a Jesús y al no hacer una inversión con él, en él, perdón. Él pensó que había hecho la cosa correcta porque en cuanto a las posesiones terrenales, miren, yo voy a decir esto. En cuanto a las posesiones terrenales, él pensó que había hecho la cosa correcta porque él había prosperado. Y eso es lo que piensan nuestras denominaciones. Porque ellas se organizan y sus grupos llegan a ser millonarios y billonarios. Ellos piensan que ellas son las indicadas. 63. No dice la Biblia, tú eres rico y te has enriquecido a esta edad. Pero no sabes que estás desnudo, miserable, pobre, desventurado, ciego y ni siquiera lo sabes. ¡Qué condición tan miserable! Hombres y hermanos, no hagan una inversión en algo así. Está destinada a perecer. ¿Por qué no hacer una inversión en algo que ha sido probado por toda la Biblia? Ustedes saben, con los textos que yo tengo anotados aquí, pudiéramos estar aquí en esta noche, todavía en estos mismos textos, probando por toda la Biblia aquellos que hicieron eso y los que los rechazaron. Yo les estoy mostrando a ustedes una verdadera inversión que pueden hacer. Inviertan su vida, su tiempo, su dinero, su talento, inviertan todo lo que ustedes tengan en Cristo. Dios nos lo garantizó al resucitarlo a Él. Nosotros resucitaremos en los días postreros. Él lo prometió. ¿Qué más pudieran ustedes esperar ansiosamente? Díganme de cualquier inversión que ustedes pudieran hacer que pagaría de esa manera. Díganme en qué pudieran ustedes invertir en esta mañana y ganar 10 millones de dólares y mañana ser un cadáver. ¿De qué los aprovecharía? ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Qué si usted fuera popular y fuera llamado fulano de tal y diácono, prevístero, doctor, obispo, anciano, papa, lo que fuera que usted pudiera ser llamado? Eso es alabanza de hombres.
Yo preferiría que la gente me llame santo orador y ser un hijo de Dios en mi corazón, con el nuevo nacimiento y el Espíritu de Cristo morando en mí, y Él probándolo por medio de la vindicación de su palabra y haciéndome a mí vivir. La vida que una vez yo viví, no la vivo más, dijo Pablo. Sin embargo, él era un maestro y un erudito, pero él cambió su vida cuando él se encontró con Cristo e hizo su inversión en Cristo. Él fue un hombre distinto desde ese momento en adelante. Párrafo 64. Oh, aumentó en bienes. Ciertamente que este hombre se enriqueció. ¿Saben qué? Jesús le dijo, si se fijan aquí, él dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y tendrás riquezas en el cielo. Ven, qué inversión para hacer. Pero él escogió no hacerlo. Ahora, y la edad de la iglesia de la Odisea ha escogido la misma cosa, no hacerlo. Y recuerden, cuando él se hubo enriquecido tanto como la iglesia se ha enriquecido hoy en día, el pobre yacía a la puerta y solo recibía las migajas que él barría para los perros. Lázaro, el pobre en espíritu. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no queremos tomar ese lugar trillado, ese camino allá muy aparte de ser pobres en espíritu. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nos alaben y ser alguien de importancia. Como dijo un hermano hace un rato, ciertamente lo selló muy bien cuando él dijo, ¿cómo pueden ustedes tener fe cuando hacen acepción de personas, o mejor dicho, cuando desean la alabanza de unos a otros? No les importa lo que alguien más diga. Ustedes quieren las alabanzas de Dios, el respeto de Dios para ustedes. Él únicamente los respetará a ustedes mientras que ustedes guarden su palabra. Muy bien. Párrafo 65. Ahora, nos damos cuenta que ese hombre pobre en espíritu yacía en su puerta y rebuscaba las migajas. O quizás si hubiera sido el ejército de salvación, él le hubiera dado 10 centavos cuando él pasaba por allí, o algo, para no verse tan mal. Pero yo me imagino que él invirtió grandemente en su propia iglesia y en su organización, lo cual lo mantenía siendo alguien de suma importancia. Pero finalmente llegó el pago. Finalmente llegó allí. Él tuvo un gran servicio fúnebre. Me imagino que salió allí un bachiller con un manto ancho puesto y dijo, nuestro precioso hermano ahora está en el cielo. Oh, él hizo esto y aquello. Él es un miembro de nuestra congregación. Él está ahora en el cielo. Oh, cuán agradecidos estamos por nuestro precioso hermano. Qué distinto era aquella a la palabra de Dios. Jesús dijo que su paga fue cuando él estaba en el infierno. Él hizo una inversión incorrecta y en el infierno él alzó sus ojos y vio al pobre en espíritu quien había hecho su inversión, disfrutándola en el seno de Abraham. Y entonces él llegó a ser un mendigo. Escuchen, él era un creyente profesante. Padre Abraham, envía a ese mendigo aquí abajo. La cosa había cambiado. Su inversión fue hecha en la cosa incorrecta, en las posesiones del mundo y la alabanza de los hombres. Pero este mendigo yacía allí hambriento y él fue a estar en el seno de Abraham. Envía a Lázaro. Él está allí en donde él puede beber un trago de agua en cualquier momento que lo desee. Él está allí disfrutando de las bendiciones de Dios. Envíalo aquí abajo con unas cuantas gotas de agua sobre sus dedos para que él tome mis labios secos aquí, porque estas llamas me están atormentando. Ese fue el pago. ¿Por qué? Por haber rechazado hacer la inversión correcta. No hagan eso ustedes. Hombres, no lo hagan. Hombres de negocios, yo tengo más confianza en ustedes que eso. Si usted es un hombre de negocios, venga cada perla que usted tenga y cómprela de gran precio. Haga su inversión en Cristo, en su vida, en usted. Párrafo 66. Ahora nos damos cuenta que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y solo hay una cosa que nunca tuvo un principio. Y esa es Dios. Y cuando la Biblia habla allí, no creo que lo estoy citando mal ante un erudito griego y un griego.
La palabra Zoe significa la propia vida de Dios. Entonces, si tenemos vida eterna, la palabra griega Zoe significa que tenemos parte de la propia vida de Dios, porque llegamos a ser parte de Él. Somos un hijo o hija de Él. Entonces tenemos vida eterna y eso no muere. Ustedes tienen vida eterna. Hay una sola forma de vida eterna y esa es Dios. Dios es eterno. Él nunca empezó. Él nunca puede tener fin. Y de la única manera que nosotros podemos ser eternos con Él es llegando a ser parte de Él. De la única manera que yo llegué a ser un Branham fue porque yo llegué a ser parte de un Branham. De la única manera que llegué a ser de la raza humana es llegar a ser uno de ellos. Y de la única manera que yo puedo ser un hijo de Dios es llegando a ser parte de Dios. Entonces tengo que nacer de su espíritu. Amén. Eso es. Venda todos sus credos denominacionales e invierta en la vida eterna. Amén. Párrafo 67. Hombres de negocios, mujeres de negocios, ustedes ven por toda la escritura. Muchos otros han estado pasando por su mente. Como ustedes saben, yo tengo una manera de saber eso y de otras cosas. Venda todos sus credos y todas sus denominaciones y venga a encontrar la vida. Ustedes son invitados en esta mañana, así que vengan. No lo rechacen como lo hizo él. Él fue un hombre de negocio muy tonto, así que no sean como él. Sean como Pablo. Vendan toda su popularidad. Él dijo, yo nunca vine a ustedes con grandes palabras elocuentes de mi educación, porque si yo lo hubiera hecho, entonces ustedes hubieran confiado en su habilidad, en su educación. Pero yo vine a ustedes en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo para que su fe pudiera descansar en Cristo. Permítame repetir sus palabras, o no repetirlo, sino decirlo de esta manera. Yo no vine representando a una organización. No vine como un erudito. Mis palabras son entrecortadas. Muchos de ustedes, gente buena que tienen educación, quizás ni siquiera entiendan. Están tan entrecortados. Pero yo vine a ustedes en el poder del Espíritu, en la demostración del Espíritu Santo, que es Dios vindicando su palabra, para que su fe no descanse en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ha prometido. Inclinamos nuestros rostros. Párrafo 68. Solemnemente, Señor, nos paramos en el umbral, en donde una decisión debe ser hecha. En este gran tiempo de jubileo, el cual estamos celebrando, allá en el tabernáculo vida de tu visitación hace 50 años a tu pueblo. Y nosotros lo hemos repasado en su totalidad, según mi mejor manera de saberlo y dependiendo del Dios que conoce el corazón del hombre, que Él lo revelará de la manera adecuada en la que se ha querido decir, para que los hombres puedan ver cómo regresar, y de la única manera que eso logra es venir a la verdad de la palabra. Te ruego, Padre Celestial, que ninguno de nosotros sea tan tonto como para rechazar una inversión como esa. Que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestro talento y todo lo que nosotros tenemos para las alabanzas de Dios, sabiendo esto, que no importa si nosotros ganáramos a todo el mundo y perdiéramos nuestras almas. ¡Qué bien nos hizo! ¡Qué bien nos hace la alabanza del hombre cuando el fuego atómico está quemando la tierra! ¡Qué bien sería hoy en día cuando quizás nuestras lápidas sean desenterradas en alguna arena, cuando los vientos aullando, cuando este mundo sea lanzado allá hacia el sol, sacado de su lugar, como fue antes de la destrucción antidiluviana, y lanzado, en vez de ser alejado del sol, sea acercado al sol! No más agua, sino fue esta vez, cuando las arenas aúllen por toda la tierra antes del gran milenio y nuestras lápidas aparezcan. El doctor fulano de tal, el hermano sutano, el obispo mengano. ¡Qué bien nos dará eso cuando nuestras almas estén allá en algún lugar en la eternidad! Y así tiene que ser. Los vivos saben que ellos tienen que morir. Y como hombres y mujeres, muchachos y muchachas, en esta mañana, Señor, todos nos damos cuenta que nosotros no estamos aquí para ser vistos u oídos por los hombres. Estamos aquí en la agonía del Calvario. Estamos aquí con el Espíritu Santo, llorando en nuestros corazones, como lo hizo nuestro Señor por ser rechazado en Israel, perdón, en Jerusalén. Y nuestros espíritus en esta mañana lloran por un mundo perdido.
Danos sabiduría para saber cómo abordarlo, Señor. Nosotros no queremos que se pierda. El mismo espíritu dentro de nosotros nos condenaría si deseáramos que ellos se pierdan. Pero que el Espíritu Santo constantemente llore, clame hasta que nosotros pongamos todo esfuerzo con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todo lo que tenemos. No importa cuán pequeño sea, te lo ofrecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a llevar este gran mensaje a un mundo moribundo. Yo tengo muy poco, Señor, que pueda ofrecerte. Ninguna habilidad, ninguna personalidad, nada en lo absoluto. Pero yo solo tengo mi alma, Señor, mi voz, y todo es tuyo. Yo estoy seguro que habla por toda esta audiencia. Úsala, Señor. Si tuviera dinero fuera tuyo, el tiempo que yo tengo te pertenece a ti. Todo, mi todo en todo. Ayúdame, Señor. Y ayúdanos a todos nosotros. Nosotros queremos hacer una inversión esta mañana en el reino de Dios. Perdona nuestra pereza. ¡Cuán perezosos hemos sido para buscar este gran tesoro! Y cómo el Espíritu Santo en nosotros debiera tener el mismo interés que tuvo cuando estuvo en Cristo, siempre haciendo la voluntad del Padre y su mandato. Y Él vino a salvar a los perdidos. Danos el deseo, Señor, que ese ardor nunca se vaya de nuestro seno, como dijo tu gran siervo Juan Wesley, que nunca se vaya, que aumente y aumente hasta que nos lleve a caer de rodillas para rogar y persuadir, que nos lleve a caer de rodillas para salir a las carreteras, a los atajos, a las esquinas, a los negocios, a todas partes, a las iglesias y a donde podamos entrar para presentar esta vida eterna a los hombres y a las mujeres de hoy. Y cuando todo haya terminado, que nos reunamos en tu casa, mientras que nos sentamos aquí en esta mañana, mirando al otro lado de esa mesa, vi al hermano Olsen. Un santo anciano piadoso. Oí de él trabajando con ese arado y pienso de mí mismo como un muchachito descalzo con un par de cuerdas sobre mis hombros, detrás de un viejo arado. Este gran santo tuyo de California estuvo en la calle Azusa, viendo a esos hombres con sus hombros encorvados debido al trabajo pesado en el campo. Me senté con ellos en ese desayuno. Yo prefiero estar aquí que estar con el presidente, sentado con este grupo de piadosos. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la oración de este mensaje. Inversiones, predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos y concluimos. 51 al 60. A ver, empezamos, perdón. Amén. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones. Párrafo 51. 51. Amén. Párrafo 71. Nuestros ojos, a medida que nosotros, gente más joven, miramos y vemos a nuestros padres y madres, cómo ellos pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Ayúdanos, Señor, a seguir desde donde ellos lo están dejando. Concédelo, Señor. Y algún día, cuando nuestra vida termine y nos sentemos, quizás ya no en un desayuno como este, pero nos sentaremos en una cena que será servida en el cielo algún día. Entonces el Rey, en toda su gloria, con sus mantos majestuosos, venga caminando y nosotros extendamos nuestras manos al otro lado de la mesa para estrecharlas unos con otros. Muy contento de verlo, hermano. Lágrimas de gozo rodarán por nuestras mejillas, pero el rey dirá: la batalla ha terminado. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Luego, con sus manos, él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá: entren en los gozos del Señor, que han sido preparados para ustedes desde antes de la fundación del mundo, cuando nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Señor,
ayúdanos a estar agradecidos contigo en el nombre de Jesucristo, que te sirvamos. Amén. 72. Mientras que tenemos nuestros rostros inclinados solo un momento, ¿cuántos en esta mañana, en la presencia de su augusto ser, en este momento solemne del examen del Espíritu Santo en nuestros corazones, si ustedes realmente nunca han recibido vida eterna, permitan que el Señor y yo veamos sus manos levantarse, mientras que los demás mantienen sus rostros inclinados? ¿Lo harían ustedes? Levanten sus manos y digan: Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted por todo el edificio. Levanten sus manos y digan: Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo quiero vida eterna. Dios los bendiga, jóvenes y ancianos. Eso está bien. Yo quiero invertir todo lo que tengo. Quiero invertir mi alma. Quiero invertir mi tiempo. Quiero invertir todo lo que yo tengo para heredar la vida eterna. Yo siento que Cristo me está llamando para hacer eso y lo voy a hacer hoy. Dios lo bendiga y Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, sí, silenciosamente. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Eso es correcto. Dios, yo quiero hacer una inversión en esta mañana. No estoy levantando mi mano para que el ministro pueda verme. Yo estoy levantando mi mano para que tú puedas verme. Tú conoces mi corazón. Yo quiero hacerlo. Yo quiero vender todo lo que tengo. Quiero vender toda mi popularidad, toda la posesión terrenal de ideas en cuanto a cosas. Ahora bien, yo no me estoy refiriendo a que regalen su propiedad. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es las cosas a las que ustedes se están aferrando, que los están apartando de esta inversión. Hombres de negocios, yo no me refiero a que dejen su negocio. Dios los colocó a ustedes en eso. Quédense con eso, pero pongan sus remuneraciones en la obra de Él de alguna manera. Yo haré mi inversión, hermano Branham. ¿Habrá otro? ¿Ha habido una docena o más? ¿Habría otro? Dios lo bendiga, Señor. ¿Otro antes que oremos? Dios la bendiga, jovencita. Esa es una gran decisión. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mi hermano allá. ¿Habría ministros aquí? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso está bien. Estoy listo, hermano Branham. A mí no me importa. Yo voy a quedarme con la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Sé que no es popular, pero me quedaré con ella y que Dios me ayude. Haré mi inversión en esta mañana. Yo seré un hombre de negocios para Dios. Yo invertiré el talento que tengo para su gloria y para su reino y dejaré de venderlo para las riquezas del mundo. Dios lo bendiga, mi hermano cristiano. Dios lo bendiga, mi hermano ministro. Dios lo bendiga, mi hermano ministro. Eso está bien, yo lo haré. 74. Dios la bendiga, mi hermano ministro. Yo lo haré. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermana. Yo venderé todo. Me quedaré con la palabra. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, mi hermana, allá atrás. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Así se hace. Él la ve. Dios los bendiga, mis hermanos. Ustedes dos allí sentados. Dios lo bendiga a usted por aquí y a usted allá. Dios lo bendiga, mi hermano. A usted, mi hermana. Eso es correcto. A usted, mi hermano. Recuerden, mientras que están en oración, ustedes desafían toda ley de ciencia. Cuando levantan sus manos, ustedes dirán: hermano Branham, eso no hará ningún bien. Sí lo hace, si ustedes lo hacen en serio. Depende de cómo ustedes lo hagan. Jesús dijo: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No el que pretende creer, sino el que realmente lo cree y lo dice en serio. La ciencia dice, según la ciencia, la gravedad de la tierra hace que sus manos se mantengan hacia abajo. Pero ustedes tienen un espíritu dentro de ustedes que tomó una decisión, porque había otro espíritu junto a ustedes, el espíritu de Dios que dijo: levanta tus manos. Y ustedes desafiaron la ley de la ciencia.
y sus manos se levantaron hacia su Hacedor. Si ustedes lo hicieron en serio, Él puso el nombre suyo en esa inversión, en esta mañana. Ahora, Padre Celestial, ellos son tuyos. Ellos son trofeos del mensaje, los trofeos de la palabra, los trofeos de Jesucristo. Tú dijiste, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él me los dio. No hay nadie lo suficientemente grande para hacer eso. Guárdalos, Padre. Envíalos como tizones arrebatados del fuego y hazlos luces ardientes para tu reino. Yo los encomiendo a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1962, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. En esta tarde vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Todas las cosas, predicado también en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Esto es ya en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafos 1, dicen, tomen asiento, estaba escuchando ese antiguo cuanto solo creer y me conmovió. Ahora paso y recibo una bienvenida. Sí, uno simplemente tiene ganas de ocupar su lugar. Bien, estoy contento de ser pastor asociado del Tabernáculo Vida. A mí me gusta esa palabra vida. Esta mañana hablé de eso, de la seguridad de vida. Y espero que todos tengan una póliza porque ciertamente la necesitamos. Debemos tenerla para tener seguridad. Párrafo 2. Ahora, supongo que ya han anunciado que habrá servicio bautismal dentro de poco. Así que esperamos ansiosos el momento de este servicio bautismal. Y vamos a intentar salir tan rápido como podamos. Estaba un poco cansado y llegué temprano. Billy me llamó y me dijo, ¿quieren que llegues temprano esta noche? Dijo, porque desean que despidas temprano. Yo le pregunté, ¿qué es temprano? Desde que pasé del tiempo a la eternidad, pues yo no tengo más tiempo. No sé qué hora es. Ya no la medimos. Jim, nosotros simplemente dejamos eso quieto. Gloria a Dios. Párrafo 3. Jim, supongo que tú tienes las cintas allá atrás, ¿verdad? Creo que ya lo anunciaron desde la plataforma aquí. Y yo no sé cómo la gente los tolera, pero ellas van a todo el mundo. Y están allá atrás, cientos de mensajes diferentes de distintas partes y líneas de oración. Y así que este joven que está aquí, su suegro y ellos tienen unas máquinas que trabajan constantemente, casi de día y de noche, para reproducirlas. Y nosotros, ellos las venden con un pequeño margen de ganancia. Casi no pueden sostenerse vendiéndolas. Y así que, si ustedes quieren, allí están más libros y otras cosas como la literatura de ese tabernáculo. Y así que estamos, todo el tiempo encuentro gente que me dice, usted sabe, yo estaba escuchando cierta cinta y fui salvo. Hay ciertas cosas que han sido una bendición para la gente y por eso es que permitimos que salgan, porque son de bendición y ayudan a alguien. Gloria a Dios. Amén. Párrafo 4. Ahora, en esta noche deseo leer una escritura que se encuentra en Romanos 8:32 y empezaremos a conversar dentro de unos momentos. Romanos 8:32 dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Dicho y ahora, esta noche,
Él nos da todas las cosas. Ahora, oremos. Esta mañana hablaba sobre la seguridad o sobre las inversiones mejor. Para Jacinto, Señor, nos hemos reunido aquí con ningún otro propósito sino el hablar de ti, cantar de ti, testificar de ti y darle gloria y honor a tu nombre. Y te pedimos que bendiga nuestra reunión, que tu gran presencia venga y nos provea todo lo que Dios pide de nosotros en esta noche. Y nuestra petición delante de Él es que nos acerquemos más, que haya más salvación, mayores experiencias, sanidad del cuerpo y muchas cosas, Señor. Tú las conoces todas. Si vinieran a nuestra mente, ¿qué tal si no tuviéramos un Padre Celestial a quien pudiéramos acudir? Que si no tuviéramos un lugar en donde descargarnos, si no tuviéramos una barrera contra el pecado, ¡oh, qué gente tan miserable fuéramos! Pero estamos tan contentos, Señor, por tener a uno que es bondadoso, lleno de amor y que nos envía sus bendiciones, Señor. Estamos agradecidos por eso, aunque no podamos expresarlo correctamente, pero tú conoces nuestros corazones, Señor. Te rogamos que en esta noche hallemos gracia delante de ti con nuestros cantos, en nuestra adoración y en nuestra actitud al predicar, que tú puedas suplir todas nuestras peticiones en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 6. Ahora bien, mañana en la mañana hay escuela dominical y por la noche será la clausura del avivamiento, jubileo. Espero que no sea el final del avivamiento, sino solo la clausura de esta reunión general. Y entonces espero que el avivamiento continúe y continúe. Ahora, si me prestan toda su atención por unos momentos, intentaré hablar sobre el tema, todas las cosas. Esto yo lo enseño más o menos como una clase de escuela dominical, porque yo, a estas alturas, ustedes saben que yo no soy un predicador, así que al traer la palabra debo hacer lo mejor que puedo. Pero ni siquiera lo intento hasta que sé exactamente y creo firmemente de lo que hablo, porque he tenido la experiencia de lo que estoy hablando. Jesús dijo, nosotros sabemos qué creemos, somos experimentados. Párrafo 7. Esta mañana pensé que el sacerdote griego que estuvo con nosotros en el desayuno de compañerismo, ¡qué personaje tan maravilloso! Y como que anda buscando una experiencia profunda. Hay otro sacerdote griego que fue guiado a Cristo por medio de las cintas. Su padre es un maestro griego ortodoxo, un hombre muy estimado en Grecia. Él vino aquí a terminar su educación y consiguió una de las cintas. Y al principio la criticó, pero después vino, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Tengo entendido que no conoce el inglés muy bien, pero dijo, si alguien en él me dijo, hermano Branham, yo sé que usted no sabe griego. Porque verdad sabe griego, él es un erudito griego. Dijo, la continuidad de la que usted habla con respecto al griego es absolutamente perfecta al juntar las escrituras. Por eso fue que él se bautizó de nuevo. Bien, y él dijo, esto es algo fenomenal, sabiendo que usted no sabe de esto, pero la forma en que une las escrituras y la continuidad que lleva de las escrituras es igual al griego. Así que creo que haré que venga y visite a este hermanito por un tiempo. Él sería una ayuda muy grande para él. Y ahora oren por nosotros. Párrafo 8. Todas las cosas. No podemos hablar de todas las cosas, pero todas las cosas son nuestras en Cristo. Y si Él nos escatimó a su propio Hijo para traernos esto a nosotros, ¿cuánto más traerá Él si estamos dispuestos a recibirlo? Ahora, no puedo hablar de todas las cosas, pero sí deseo hablar de cierta cosa, de todas ellas, y creo que es algo importante, y es el ser perdonado. Me encanta esa palabra, perdonado. Realmente la palabra significa ser libre de culpa. ¿Qué experiencia debe ser esa para cualquiera que haya sido libre de culpa? No es tratar de darle la espalda al asunto por medio de alguna forma de psicología, sino ser perdonado. Eso quiere decir que ha sido eliminado y ya no puede, no queda nada. Fue olvidado. Cuando usted le da la espalda a algo, pudiera regresar a eso, como los pecados que una vez estuvieron cubiertos, pero ahora ya no están cubiertos, están divorciados, han desaparecido por completo, fueron puestos en el mar del olvido para nunca jamás ser recordados. A mí me gusta eso.
para poner. Sé que las bromas no son educadas en el púlpito y especialmente en una asamblea pentecostal, pero para aclarar el punto, una vez me contaron que una joven tenía a su padre que constantemente lloraba y gritaba cuando leía en la Biblia que sus pecados habían sido perdonados. Entonces la joven se casó y se mudó a la ciudad. Allí pertenecía a cierta iglesia formal que tenía muchas sociedades, y la sociedad de damas iba a ser agasajada en su casa. Ella se preguntaba, ¿cómo mantendría callado a su padre durante ese tiempo? Porque él se emocionaba mucho. Entonces dijo, bueno, si le doy la Biblia, gritará y llorará todo el tiempo, así que solo sé hacer una cosa. Le daré un libro de geografía y lo llevaré arriba al desván para que vea las fotografías. Párrafo 10, por último. Para el momento en que estaban listos para servir el té o lo que fuera, ustedes saben, en el piso de arriba hubo un tremendo alboroto. Gritaban, saltaban, daban vueltas, saltaban para arriba y para abajo y gritaban, ¡aleluya, aleluya! Todas las mujeres se asustaron y corrieron al piso de arriba. La hija le quitó el libro de geografía de la mano y le dijo, papá, eso no es la Biblia, sino un libro de geografía. Él respondió, lo sé, pero dijo, el otro día estuve leyendo en la Biblia donde mis pecados, siendo perdonados, fueron puestos en el mar del olvido. Ven, fueron sepultados en el mar y aquí en el libro de geografía veo que el mar es tan profundo que a veces ni siquiera pueden encontrarle al fondo. Dijo, así que todavía siguen bajando, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Todas las cosas, predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Todas las cosas. Párrafo 11. Así que yo creo que eso es lo que significa el perdón. Es borrado por completo, no simplemente puesto a un lado e intentar algo, sino que es borrado. Ha desaparecido. No ha sido puesto a un lado, sino que ha sido mediante el perdón somos liberados, no por la psicología. No somos liberados por un credo o por una emoción. Somos liberados por el poder del Calvario. Somos perdonados, libres. O lo que significa ser libre es quitarse una carga de los hombros y de su corazón. Es ser una persona libre. El otro día tuve una pequeña experiencia, supongo que no debería decirla aquí, pero quiero contarla. Durante 5 años he estado bajo una tremenda carga del gobierno federal, como ustedes ya lo saben, y estaban tratando de encontrar alguna forma de arrestarme y durante estos 16 años en el campo y las reuniones han buscado y recogido los cheques que las personas me han emitido personalmente en las reuniones, que tenían mi nombre. Yo los había endosado y los había entregado al tabernáculo para gastos. Y el cobrador de impuestos sobre la renta del gobierno federal decía que esos cheques eran personalmente míos, sin importar lo que yo hubiera hecho con ellos. Como cuando un hermano firmaba un cheque allí en la ventana por tantos miles de dólares para un viaje a ultramar. Entonces él lo firmaba de sus propios fondos a la orden de William Branham. Yo lo firmaba también y lo ponía en los fondos del tabernáculo. Guardábamos cada cheque, todo, lo traíamos. Él decía, pero cuando usted lo firmaba, ya era suyo. Después usted se lo entregaba al tabernáculo. No hay manera de evadir eso.
Eso es todo. Así que, oh hermano, investigaron para adelante y para atrás y me dijeron que con la multa y con todas mis reuniones, yo les debía más de $300,000. Les dije, yo puedo pagarlo a $1 anual y espero vivir lo suficiente para hacerlo. Pero rechacé eso y les dije, yo pago mis impuestos. Pero allí está. Ellos me dijeron, usted debe eso también, 13. Bueno, por aquí y por allá. Durante años habían estado buscando por algo en cuanto a carácter. Y yo digo esto con mi Biblia abierta y hay hombres sentados aquí que estuvieron allí y lo saben, que ellos jamás encontraron ni un centavo que yo gasté para mí mismo, solo para el reino. Yo gasté para mí mismo solo para el reino de Dios. Eso es correcto. Entonces el abogado me llamó el otro día diciéndome, hermano Branham, el gobierno está listo para llegar a un arreglo después de 5 años. La ICE y Miller de Indianápolis me fue recomendada por el hermano Angabridge. Yo no podía salir del país porque estaba bajo control del gobierno, ya que era un caso federal. Y pensé, vaya, ¿qué es lo que he hecho? Y él me dijo, bueno, esto es lo que usted ha hecho. No debió haberlo hecho. No era fraude porque yo lo había puesto en la iglesia. Así como la gente hacía un cheque, ellos no sabían que podían emitirlos a nombre de una fundación. Simplemente lo hacían a nombre de William Branham. Bueno, cuando eso pasa por la central, le sacan una copia fotostática, así que los tenían todos y se daban cuenta dónde los deposité a nombre del Tabernáculo de Branham para pagar los gastos y demás, y las reuniones en ultramar. Bueno, para adelante y para atrás, y entonces él dijo, usted puede, ellos quieren llegar a un arreglo con usted. Y yo les dije, bueno, yo no debo eso. Él dijo, bueno, hermano Branham, le diré esto. Dijo, yo creo que usted tiene una posibilidad del 99% si lo llevan a juicio. Dijo, ellos no pueden procesarlo, pero están intentando llevarlo a juicio para decir que usted debe. Y cuando lo hagan, tendrá una posibilidad de un 1% en lo que dicen. Su nombre estaba en los cheques y usted los endosó. Por lo tanto, eran propiedad suya y luego usted los entregó al tabernáculo. Dijo, ellos podrían abrir un caso legal en contra suya. Todo había sido depositado en un fondo de la iglesia y así por el estilo, el cual usábamos como una fundación sin fines de lucro. El hermano Gordon Lindsay, que se encuentra aquí en esta mañana, él fue y me defendió y todos lo intentaron, pero no hubo manera de hacerlo. Ellos mantuvieron su posición. Él me dijo, hermano Branham, aquí hay algo. Y cuando me dijo lo que se necesitaba para llegar a un arreglo, casi me muero del susto. Le dije, yo no puedo hacer eso. No hay forma de que lo haga. Él me respondió, bueno, aquí hay algo, dijo. Nosotros podemos tomar el caso y somos sus abogados. Pero si vamos allá y tomamos el caso, hay una posibilidad de que podamos explicarles que esos eran regalos no solicitados y por lo tanto eran libres de impuestos. Entonces usted debería impuestos sobre sucesiones y allí eso podría demorar otros 4 o 5 años. Le dije, oh vaya, dije, yo no quiero eso. Estoy a punto de, dije, yo no tenía canas cuando esto comenzó. Y dije, el solo pensar que están tratando de acusarme de ser un criminal o ladrón, dije, ¿cómo pueden ellos tomar a un ministro que está tratando de predicar el evangelio y ha probado que ha usado el dinero para el reino de Dios, para convertir criminales y otras cosas, para hacer de este un mejor lugar donde vivir? Y quieren hacerle eso.
mientras que las compañías de cigarrillos y whisky, con toda esa publicidad vulgar en la televisión, al fumar, los están llenando de cáncer. ¿Y cómo, con pagar los impuestos al gobierno, pueden publicar sus avisos publicitarios? Eso no es justo. Yo dije, ustedes no me están tratando con justicia. Dijeron, eso lo decide el gobierno. Yo dije, Dios tomará la última decisión. Eso es verdad. Así que me mantuve firme. Entonces el abogado me dijo, señor Branham, aquí hay algo. Y yo estuve muy agradecido por eso. Él dijo, no encontramos nada en contra de su nombre, pero si lo llevan a juicio y siendo usted un ministro con tal reputación, lo regarán por toda la nación de que usted fue a juicio. Y entonces, ¿qué sucederá? Dijo, no importa cuán inocente usted haya demostrado ser, entre mucha gente usted seguirá siendo culpable. 16. ¿Cómo sucedió con aquel precioso hermano bautista no hace mucho? Una dama dijo que él había entrado en su casa y la había insultado. Ustedes supieron de eso. Sucedió por aquí en el sur hace como 3 años, quizás no tanto así. Aquel ministro probó con su congregación que durante aquel día, días antes de aquello y después de aquello, él había estado a unas 150 millas de allí. Aún en la corte cambiaron y le pidieron al ministro que si quería demandar a la dama por difamar el nombre de un ministro, pero él les dijo, déjenla quieta. ¿Y vieron ese voto popular por todo el país? Rápidamente ellos criticaron su nombre en todas partes y la gente dijo, el 70% de los americanos dijeron, donde hay humo, hay fuego. Ahora, ese precioso hermano tendrá que permanecer bajo eso todos sus días cuando es tan inocente como cualquiera aquí. Bueno, allí lo tienen, 17. Y ahora él me dijo, se necesitará mucho dinero para hacerlo. Y yo no tenía sino como $75 y él quería 40 mil, ¿ven? Para pagar los honorarios del abogado y al gobierno. Yo dije, ¿qué he hecho yo? Y me fui a casa y le dije a Meda, mi esposa, lávale la cara a los niños y prepárales la ropa. Seré un vagabundo el resto de mi vida. Yo dije, no lo haré. Eso es todo. Si yo debiera eso, sudaría la gota gorda para pagarlo. Pero no lo debo y no pueden decir que lo debo. No pueden probarlo. Han tenido 5 años para hacerlo. Y todavía no pueden. Ella es una mujer muy calmada. Esperó un momento, vino y me puso su brazo en mi hombro y me dijo, ahora, espera un momento. Ella dijo, pero recuerda, Bill, si huyes, serías un cobarde. Y dijo, ellos todavía mantendrían eso en contra tuya. Y dijo, solo queda una cosa. Y es enfrentarlo. Entré al estudio y dije, Señor, ¿qué debo hacer? Dame una escritura. 18. Nosotros los judíos que somos libres le paguemos tributos a César. Y esto es lo que me vino. Una vez le preguntaron a él, ¿está bien que...? Y él tomó un denario y preguntó, ¿de quién es la inscripción? Le dijeron, de César. Él dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego vi donde un día él le dijo a Pedro, no vamos a ofenderlos. Ustedes saben, tú siempre cargas un anzuelo en el bolsillo para recordar que una vez fuiste pescador y yo tengo un banco allá en un pez. Ustedes saben, a fin de cuentas, él es dueño de todo. Así que dijo, hace un rato hicieron el depósito. Ve allá, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y el banco dará lo que tiene. Llévalo allá y dáselo por ti y por mí y no los escandalizaremos. Yo dije, Dios, todavía tú tienes peces. No sabía cómo iba a hacerlo.
pero aquí está sentado un hermano que firmó conmigo en la nota. Fui y pedí prestado $40,000 con el consentimiento de pagarlo en 10 años, $4,000 al año. No sé cómo hacerlo, pero él todavía tiene peces y todo le pertenece a mí. 19. Me fui a casa y escribí, después de hacer el cheque, y puse allí pago completo por todos los impuestos atrasados. Y pensé, ¿lo aceptaría el gobierno de esa manera? Y antes de venir para acá, pensé que mejor llamaría al banco. Llamé al banco y el cajero fue y buscó. Me dijo, sí, lo aceptaron. Billy, eres libre, eres perdonado. Oh, hermano. Algo me corrió por todo el cuerpo. Entré corriendo a la habitación y abracé a mi esposa por el cuello y le dije, querida, soy perdonado, estoy libre. La vieja cuenta ha sido saldada. Ahora puedo ir a donde quiera, a donde el Señor me guíe, soy libre. Oh, qué cosa es ser perdonado. Era algo que yo no podía evitar. 20. Mis pecados también fueron algo que no pude evitar. Yo nací con la naturaleza de Adán en mí, pero alguien me perdonó. La vieja cuenta fue borrada un día y desde entonces soy libre. Estoy muy contento. Cuando el hombre pecó, él cruzó la gran cima o abismo, mejor dicho, que había entre él y Dios. Se separó de Dios y ya para él no había manera alguna de regresar. Estaba totalmente al otro lado de ese abismo, entre Dios y él, sin retorno alguno. Pero Dios, rico en misericordia, maravilloso en gracia, aceptó un sustituto para él. Le permitió hacer un sustituto, una ofrenda animal que ocupara su lugar. La sangre era lo único que podía pagar el precio. No había más nada que pudiera pagar el precio. En aquel entonces, nada podía hacerlo. Y ninguna otra cosa lo ha hecho ni lo hará. Es sangre y solo sangre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Todas las cosas. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, dice párrafo 21, la primera decisión de Dios fue perdonar al hombre por medio de la sangre derramada y Dios no puede tomar una segunda decisión contraria a la primera. Si lo hiciera, entonces su primera decisión fue equivocada y él no pudiera estar equivocado y ser Dios. Por lo tanto, él solo tiene una forma y esa es la sangre. Sus decisiones son perfectas y eternas porque Él es Dios. Su palabra es eterna y su decisión es su palabra y ella es perfecta. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Desde aquel momento, ese ha sido el único lugar de compañerismo donde Dios se encuentra con el hombre. Antes de eso, él se encontraban con él en el huerto del Edén. No se necesitaba la sangre. Pero desde aquel momento, su decisión fue encontrarse de nuevo con el hombre redimido por la sangre. Ese es el único lugar donde el compañerismo puede ser admitido por Dios. Es el único lugar donde Dios puede encontrarse con el pecador y todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, se necesita el sacrificio de sangre para devolverlos al compañerismo con Cristo. No hay otra manera en absoluto. 22. Desde Adán hasta hoy, el hombre ha intentado crear su propio sustituto. El hombre constantemente ha intentado hacerlo. Desde hojas de higueras hasta la educación, él ha tratado de crearse un sustituto. Adán expresó lo que había en el hombre cuando intentó formular su propio camino de regreso con unas hojas de higuera. Desde entonces, ellos han construido torres, ciudades e ídolos. Han desarrollado civilizaciones, han creado denominaciones, ciencia y todas esas cosas, pero todavía sigue igual. Dios solamente aceptará la sangre.
Dios solo acepta a un hombre a través de la sangre derramada y el único lugar de compañerismo, el único camino a través de ese abismo, no es la organización religiosa, no son los ídolos, no son las torres ni los lugares santos, no son las ciudades ni ninguna otra cosa sino la sangre derramada. Ese es el único camino de regreso. La predicación de la cruz, a pesar de ser despreciada como lo es el camino provisto por Dios para que los pecadores entren en compañerismo con Dios o el uno con el otro. Eso es correcto. Párrafo 23. Durante años, los justos han vivido por esa decisión de Dios. El justo nunca discute acerca de nada. El justo está dispuesto a aceptar la decisión de Dios. Él no quiere hacer nada para sí mismo. Él solo está interesado en Dios y desea obedecer la decisión de Dios. El justo vive por eso, siempre lo ha hecho, porque esa es la forma en que el justo debería vivir. Tratar de ponerle algo o inyectarle alguna cosa sería injusto, porque iría en contra del programa que Dios ha trazado para que nosotros tengamos compañerismo, o sea, por medio de la sangre derramada. Párrafo 24. El patriarca Job, yo creo que el libro de Job fue escrito antes de que Moisés escribiera el libro de Génesis. Ese es mi entendimiento. Es el libro más antiguo de la Biblia. Cuando Job aceptó la sangre, aunque sus vecinos y miembros de su iglesia intentaron condenarlo y dijeron que había pecado en secreto, Job sabía que estaba parado firme, ya que había hecho lo que Jehová demandaba que se hiciera. Él sabía que había ofrecido su sacrificio con la sinceridad de su corazón. Abraham también adoró bajo la sangre. El único lugar de reunión de Israel con Dios era por medio de la sangre derramada. No se podía hacer de ninguna otra forma. La oración era ofrecida y se daban gracias bajo la sangre derramada de un animal. Ese era el único lugar donde podía ocurrir la redención o llegar a tener compañerismo con Dios. Era a través de la sangre derramada. Párrafo 25. Recuerdo cuando prediqué sobre eso una noche en la iglesia de Oral Roberts y un rabino judío, yo prediqué sobre las siete franjas de la vaca bermeja. Y eso lo asombró. Y vino hablando acerca de eso. Fíjense, cuando el pecador venía al tabernáculo, aquellas siete franjas de sangre representaban que él debía saber que algo murió y fue delante de él a preparar el camino. Y un hombre que alguna vez quiera tener compañerismo con Dios, debe reconocer la sangre de Jesucristo, sabiendo que Él murió para hacer la propiciación por sus pecados, abriendo un camino para entrar en compañerismo con Dios nuevamente. Él debe reconocerlo, tiene que hacerlo. Dios se encuentra con el hombre solo bajo la sangre derramada y en ninguna otra parte. No importa cuánto procuremos inventar diciendo, bueno, yo pertenezco a esto y lo otro. Eso no funcionará. Es solamente bajo la sangre derramada donde Dios se encuentra con el adorador. Párrafo 26. Dios lleno de misericordia y gracia. Cuando el hombre hubo pecado y como dije, tomó un sustituto, un animal. Vamos a imaginarnos por un momento. Imaginémonos a un judío verdaderamente sincero allá en el Antiguo Testamento. Él reconoce que está fuera del compañerismo mientras no haya sangre por él. Ahora, él toma un buen animal seleccionado de su rebaño. Tenía que ser un animal perfecto. No podía ser un animal que estuviera infectado, porque el sacerdote tenía que examinarlo primero. Y tenía que ser, para la ofrenda por el pecado, un cordero sin defecto. Tenía que ser guardado y examinado como ofrenda por el pecado, así como Jesús fue probado en todas las cosas. Pero este sacerdote. Así va un judío por el camino, llevando su ofrenda por el pecado, trayendo la ofrenda de su pecado, y se la presenta al sacerdote con toda sinceridad. Él reconoce que ha pecado, él sabe que está mal, y toma a este animal y se lo presenta al sacerdote. Luego, al hacer eso, pone sus manos sobre el sacrificio. ¿Qué está haciendo él? Está identificándose con su sacrificio. ¿Saben ustedes lo que quiere decir?
Entonces la sangre es derramada y ese hombre, ese judío, puede irse sintiéndose justificado por cuanto ha cumplido los requisitos de Jehová. Y la única forma en que el cristiano puede ser perdonado hoy de sus pecados correctamente es yendo al Calvario con su sacrificio, identificarse con él y luego aceptar la sangre derramada. No hay credo en el mundo que pueda hacer eso. No hay sistema educativo en el mundo que pueda hacerlo. No hay forma científica que pueda hacerlo. Eso viene solamente al aceptar la sangre derramada, su sustituto. Párrafo 27. Ahora, él se marcha. Al hacer esto, ha cumplido los mandatos de Jehová, así que se va sintiéndose justificado porque ha cumplido con la ordenanza de Jehová y ha hecho lo que Jehová le dijo que hiciera. Entonces, él siente que es por fe, él tomó a Dios en su palabra. Ahora pongan mucha atención. Él tomó a Dios en su palabra y fue sincero en hacer lo que él hizo. Él lo hizo con mucha sinceridad por la palabra, sin importar quién se riera de él. Él lo hizo de todos modos porque era el requisito de Dios. Eso era maravilloso. Ahora sabía que había sido justificado y podía sentirse así porque había llenado los requisitos de Jehová. Esa sería la palabra. Había llenado los requisitos de la palabra de Dios, lo que se demandaba para su justificación. Párrafo 28. Finalmente. Ahora, eso era maravilloso en un principio. Pero finalmente llegó a ser una tradición familiar. Estoy seguro que ustedes saben lo que quiero decir. El judío iba a ofrecer su sacrificio solo porque, bueno, la familia lo hacía. Y eso era solo una tradición. Cuando él se acercaba y decía, un momento, creo que he pecado, yo ya lo veo. Y eso es correcto. Bueno, buscaré un cordero e iré allá. Ven, no había un pesar piadoso por su pecado. Era solo un ritual, una forma de rito al llevar su animal para la ofrenda. Él no recibía ningún beneficio porque no era sincero. Sin embargo, él estaba obedeciendo la comisión de Dios por su palabra, pero no se acercaba en el verdadero significado de su palabra. La obedecía hasta donde fundamentalmente la obedecía, pero sinceramente no la cumplía. Por lo tanto, solo era un rito y estaba siguiendo una tradición. Párrafo 29. ¿Me permiten detenerme aquí por un momento? ¿Se dan cuenta de lo que día tras día y noche tras noche estoy yo martillando? No es que tenga algo en contra de los metodistas, bautistas, presbiterianos o denominaciones. Es porque ustedes están perdiendo esa sinceridad. Eso es algo que deberían tener en su adoración. Se ha convertido en una tradición familiar. Cuando venimos a la iglesia y se nos pregunta, ¿crees tú en nacer de nuevo? Sí, seguro. Ajá, sí. ¿Crees en la sangre de él? Oh, claro que sí. Seguro, seguro. Yo lo he aceptado. Ven ustedes, no hay nada de sinceridad. Cuando él va a presentar su ofrenda por el pecado y toma la comunión, él simplemente la toma de cualquier manera. Así fume, beba o ande con la mujer de otro y las mujeres actúan de cualquier manera. Y después van a participar de la comunión. Cuando no se dan cuenta que la Biblia dice que si alguien comiere su carne y bebiere su sangre indignamente, es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hemos perdido la sinceridad. Hay algo mal en nosotros. Nuestra fiesta solemne ya no es como era antes. Párrafo 30, por último. Esto podría ser adecuado para este momento. Algo ocurre que casi no podemos permanecer despiertos durante un sermón. Aquí no es así. Pero en muchos lugares alguien siempre está jalándome la punta de la chaqueta. Oye, 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 tenemos que hacer esto y aquello. ¿Qué cosa es más importante la predicación de la palabra de Dios? Eso es lo que yo pensaba de estas cosas. En los antiguos cultos en la calle, el predicador acostumbraba pararse allí y predicar hasta que la sangre y el sudor le corrieran hasta los zapatos. Hoy tienen un culto en la calle y hay muchos cantos y mucho de otras cosas. Y hermanos, alguien intenta llevar una oración y ora por el presidente y todo el mundo. Dura como una hora y la gente ya se habría ido. La palabra es lo principal. La palabra, pero hemos perdido el interés. Algunas veces yo aprecio los testimonios, aprecio la música y todas esas cosas, pero eso no es.
Se necesita la predicación de la cruz. Se requiere una circuncisión del espíritu para producir vida y es allí donde nuestra sinceridad se ha perdido. Ha habido momentos en que nos damos cuenta de esa gran sinceridad. Cuando un hombre sabe que está mal, que esas cosas se infiltren en su iglesia y entonces no les dice nada al respecto. ¿Dónde está esa profunda sinceridad? Un ministro me dijo, vas a perder tu ministerio. Le respondí, Dios me dio este ministerio y si predicar la palabra de Dios me hace perderlo, entonces yo perdí el barco en alguna parte. Dios honrará su palabra. Él espera por eso. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Todas las cosas, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Bien, hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Todas las cosas. Párrafo 31. Ahora, no tenemos esa sinceridad. Parece haber muy poco interés. Debería haberla en el tiempo de este jubileo, ahora mismo, después de que sabemos y estamos seguros de estas cosas. Debería suceder que Shreveport estuviera zumbando como una sierra eléctrica. La cárcel debería estar llena, colgando de las ventanas, predicando el evangelio. Las esquinas de las calles deberían estar llenas de hombres y mujeres testificando del poder de Dios. Aunque decimos que lo creemos, hemos perdido la sinceridad y el entusiasmo que se requiere para recibirlo. Ahora, esa es la verdad, así es. Y nunca regresaremos hasta que hayamos llegado a ese lugar donde apreciamos el hecho de que Dios abrió un camino para nosotros y nos llamó. Nos lo vindicó por su espíritu y su palabra. Esa es la seguridad que tenemos. 32. Qué tragedia es ver a las iglesias en esta condición. No es que yo tenga algo en contra de las iglesias, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Ahora no hay pesar, solo una apariencia de religiosidad. Sin embargo, Israel estaba usando la palabra y el mandamiento de Dios. Y las iglesias hoy toman las cosas de la Biblia, pero no hay sinceridad que le acompañe. Para convertirlos en un rito, eso desagradó a Jehová, el dador de ello. Fue más cuando Israel comenzó a tomar la palabra y los mandamientos de Dios, menos en ese momento que hicieron de la palabra de Dios un rito. Y apareció en la escena aquel poderoso profeta Isaías. Léalo en Isaías 1. Él fue enviado a Israel, pero ellos le odiaron y finalmente lo aserraron en pedazos. Pero, ¿qué hizo él? Los reprendió, les dijo, Dios ha rechazado sus fiestas solemnes, ellas han llegado a ser una hediondez en sus narices. ¿Qué sucedió? La fiesta que Dios les había ordenado, las lunas nuevas, los días de reposo, las ofrendas por el pecado y demás que Dios le había dado a Israel, ellos las habían convertido en una tradición. Eso es correcto. 33. Oh, iglesia, ¿pueden ver ustedes qué es lo que le parte el corazón a un ministro? Cuando convertimos en una tradición el Pentecostés que él nos dio, la sinceridad se ha perdido en la iglesia. Oh, y no digo que toda, gracias a Dios, no toda, pero sí la mayoría. La sinceridad se ha perdido. Ya la gente no quiere oírla. Ellos no desean escucharla. Prefieren conseguir a alguien más pulido. Ellos no la quieren. Bueno, y como fue en aquel entonces, así es hoy. Pero Dios les envió a Isaías y él les habló claro. Él les dijo lo que habían hecho. Cuando vuelvan a casa, lean Isaías 1 y escuchen a ese profeta predicar eso. Él les dijo que aquello era una hediondez. En otras palabras, que Dios no quería su sacrificio tan hediondo, un sacrificio que, ¿qué habían hecho ellos?
habían contaminado su sacrificio. Lo habían contaminado porque se acercaron con él sin sinceridad. Ellos no iban a obtener resultados. Él les dijo, vuestras tradiciones. Al venir con sus tradiciones, habían anulado el poder de sus mandamientos. 34. Ahora, hoy, con nuestras propias tradiciones, estamos anulando el poder de nuestra adoración. Y decimos, eso se refiere a los metodistas y bautistas. Es para todos nosotros sin excepción. Sus tradiciones han perdido el poder, no porque lo hicieron. Sí, ellos dicen, Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es correcto, pero de eso nosotros hemos hecho una tradición y ya hiede delante de él. ¿Ven la razón? El adorador venía y hacía eso solo como un rito. Y nosotros somos culpables de hacer lo mismo. Hacemos de esto un formalismo. Sin embargo, es el mandamiento de Dios. 35. Recientemente, cuando nuestros movimientos comenzaron, Dios comenzó a añadir algo y salimos con eso. Pero lo hicimos una tradición y se ha perdido el poder. En vez de juntar la hermandad, la ha separado. A veces uno lo hace por tradición, sin sinceridad. Hay que entrar a la fiesta de Dios con sinceridad. No hay una verdadera sinceridad ni arrepentimiento por el pecado. La gente pasa al altar y muchos necesitan mucha música, un poco de danza, batir las manos, tal vez correr por los pasillos o hablar en lenguas. Ahora, yo creo en el hablar en lenguas y creo en correr por el pasillo y batir las manos, pero si no hay un sentir detrás de eso, si no hay sinceridad de que Jesucristo lo ha limpiado a uno, no es hacerlo porque fulana de tal lo hizo, sino porque hay algo pulsando en usted, el arrepentimiento por sus pecados y el gozo de la victoria que usted participa de la resurrección de su sacrificio y de la evidencia de su seguridad eterna. ¿Cómo no se puede ser sincero con eso? 36. Yo creo que un hombre puede gritar y no ser salvo. Yo creo que él puede correr y no ser salvo. Creo que puede hablar en lenguas sin ser salvo. Y puede hacer todas esas cosas sin ser salvo. Pero uno no puede juzgar a todo el que lo haga. El otro lado dice, allí no hay nada. Pero sí hay alguien sincero en eso. Sí hay alguien que tenga los resultados genuinos. Porque se acercó sinceramente basando su fe en la sangre derramada. Amén. Y tiene las cosas correctas, pero el otro solo está fingiendo. Y hay mucha imitación por allí, demasiada personificación, personificaciones carnales, imitaciones carnales. 37. Si usted ha venido buscando el Espíritu Santo y permite que él, la fe que usted tiene en él, añada virtud y a eso amor fraternal, segunda de Pedro 1:7, hasta llegar a la estatura completa de Cristo, entonces lo último es amor. Y Dios, el Espíritu Santo, lo sella a usted hasta su destino. Usted no puede imitar, usted pudiera imitarlo, pero como dije anoche, eso es como un pájaro negro, colocándose plumas de pavo real en sus alas y diciendo, vean, yo soy un pavo real. Él simplemente se las pegó, se las puso a la fuerza. Si dentro de él hubiera algo que las produjera, sería un pavo real verdadero, ciertamente. Pero algunas personas tratan de hacer algo para parecerse a otros o imitarlos porque creyeron que también lo habían hecho. ¿Y ven ustedes lo que causa? Eso nos lleva a un rito y a un formalismo nuevamente. Es la sangre, la vida que electrifica y santifica su vida. Eso es correcto. 38. Isaías les habló claro y les dijo, Dios dijo que él esconde su rostro de las oraciones de ustedes. Tienen formalismos y rituales.
aunque es la verdad y están haciendo lo que él dijo, no lo hacen en sinceridad. Y ustedes gritan día y noche, pero Dios ha dicho, sus sacrificios son una hediondez para mí y ya no los recibiré más. Y cuando oren en esas condiciones, yo esconderé mi rostro de ustedes. Oh Dios, si la gente meditara en eso, comenzaría un Pentecostés. Dios dijo, aunque estén correctamente en la palabra, pero si no lo hacen con amor y sinceridad, Dios dijo que escondería su rostro y no escucharía sus oraciones. ¿Ven? Así es. 39. Oh, usted dirá, hermano Branham, usted está tomando el Antiguo Testamento. Muy bien, tomemos el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 3, el Espíritu Santo nos advierte que en los postreros días la iglesia se apartaría de la sinceridad y de la fe. Tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia que va con lo correcto. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Sí, Señor, Dios detesta una religión sin poder, y cualquier religión que no tenga hoy a Cristo no tiene poder, pero cualquier religión donde esté Cristo bajo su propia sangre tiene poder. Dice usted que Dios odia una religión sin poder. Él dijo, vuestras fiestas solemnes son una hediondez, así que supongo que sí la detesta. Él dijo, eso me enferma. Y recuerden, él le dijo a esa iglesia de la Odisea que, a esta iglesia de la Odisea que, por cuanto eres tibia, en otras palabras, me enfermas, te vomitaré de mi boca. Y nosotros hemos llegado a esa edad. Dios, envíanos un Isaías que haga esto pedazos y se lo presente al pueblo, que clame y no perdone. ¿Creen ustedes que lo aceptarían? Ciertamente que no, pero él clamaría de todas maneras. Las fiestas solemnes son una hediondez. Dios aborrece una religión sin poder. Tiene que tener algún poder. Tiene que tener sinceridad. La sinceridad produce poder. La sinceridad produce una adoración genuina, no formalismo, sino una adoración de poder genuino, de saber que uno ha pasado de muerte a vida. Párrafo 40. Dios quiere manifestar su palabra por medio de su poder. Y cuando la iglesia niega su poder, ¿cómo puede él manifestar y vindicar su palabra? Cuando la iglesia lo refuta y dice que eso fue para otro día, ¿cómo puede hacer Dios que quiere cumplir su palabra y declararla entre la gente? Y la gente niega que él lo hace, y aún así practican todos los ritos. ¿Ven? Esto es lo que sucede. Dios quiere obrar por medio del Espíritu Santo y vindicar su palabra. Y la iglesia también quiere obrar. Ellos tienen que negar al Espíritu Santo. Ellos quieren obrar para hacer una gran organización. ¿Y qué más? Traer más miembros, sin importar que tengan que bautizar a pecadores, borrachos, contrabandistas de licor y todo lo demás, para meterlos al cuerpo de la iglesia. Con razón, Apocalipsis 17 dice que esta prostituta tenía un montón de hijas y que estaba llena de nombres o nombres blasfemos. Iglesias, llamando el nombre de sus hijas, la gente se une a las iglesias y a eso lo llaman tener salvación. Eso es una blasfemia. Ahora, yo sé que la versión King James, versión de la Biblia en inglés, dice nombres de blasfemias, pero si usted busca en el dialog y ve lo que es, dice nombres blasfemos. Hay mucha diferencia y ella está llena de esos. Tiene 900 y tantas organizaciones diferentes en ella. Muchos nombres blasfemos. Se apartaron de la verdadera adoración por medio de tradiciones hechas por el hombre. Poder de... Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Todas las cosas, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1962. Párrafos 41 dice, usted dirá, yo fui por allá y hay mucho poder. Hermano, todo el mundo danzaba en el espíritu, pero no hay suficiente fe para sanar un dolor de muela.
Usted llama a eso poder. Eso no es poder. Esas son bendiciones y hay mucha diferencia entre bendiciones y poder. Dios envía sus bendiciones sobre los justos e injustos. El sol brilla. Y bien, amigos, debemos volver a la verdad. Tenemos que volver a lo que Dios quiere decir. Lo que Él quiere decir, eso es lo que dice. ¿Entienden? Y Él rechazó sus... Una vez Él escondió su rostro de las oraciones de ellos. Párrafo 42. Fíjense, amigos. Si Dios nos perdonó el árbol original que cometió aquello, ¿qué del árbol injertado? Debemos ser sinceros. Hay que hacer las cosas bien. Dios quiere obrar y hacer que el Espíritu Santo obre en su iglesia. La iglesia también quiere obrar y traer sus credos para meter miembros. Eso es la diferencia. Para hacerlo primero, Dios quiere enviar el Espíritu Santo, que fue el líder de la iglesia. Él debería hacerlo eso. Y la única forma en que la gente puede evitarlo es rechazándolo. Pero cuando usted lo rechaza, le quita el poder a la operación y lo deja vacío. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ven, eso es correcto. Es como una locomotora estando en la vía. Todos los vagones están bien pulidos y hay gente bien vestida sentada en ella, pero no hay vapor en la máquina. ¿Para qué sirve entonces? Párrafo 43. Hace unas semanas yo estaba, hace uno, como unos 8 meses o un poco más, yo tuve una visión una noche de dos hombres, uno en una cantina y el otro en otra, y discutían el uno con el otro respecto a sus congregaciones. Finalmente se encontraron en Nueva York, en medio de una calle, cavaron algo así como un hueco, se metieron allí y uno mató al otro. Entonces dije, alguien va a resultar muerto. Eran hombres jóvenes, altos y simpáticos. Como un mes después de eso, dos boxeadores pelearon y el uno mató al otro. Hace unos meses estaba en Colorado en una cabaña y le dije a mi hijo, a mi esposa y a mi nuera, en las últimas 2 horas sucedió algo. Vi a una joven, una mujer hermosa de labios gruesos. Parece que yo la había visto en alguna parte. Trataba de encontrar a un doctor y murió. Y el espíritu que me hablaba me dijo, ahora, ellos di dirán que se suicidó, perdón. Pero murió de un ataque cardíaco. Y dijo, falta poco para las 4, pero ¿puedes decir que eran las 4? Y la visión se fue. Les dije, ¿qué significaría eso? No la sabía. Alguien está a punto de morir. 2 días después, cuando bajamos de la montaña, esa estrella de cine, ¿cómo es que se llama? Marilyn Monroe. Ella era como una de esas bailarinas, o ustedes han leído su historia. Ella era una hija ilegítima y su madre estaba en una institución para dementes. Probablemente la pobrecita pasó por momentos difíciles y siempre sintió hambre por algo. Ojalá yo hubiera podido llegar hasta ella. Yo sé lo que ella necesitaba, aun cuando había pertenecido a algunas iglesias y todo eso. Fíjense que eso solo eran ritos y ella necesitaba la aplicación de la sangre. Ven. Ahora, supongo que no hay un fanático del sexo en el país que no lo haya conocido y tuviera su fotografía. Se suponía que era la mujer más perfecta que había en el mundo, pero si esa anatomía es tan hermosa, entonces, cuando la vida abandonó su cuerpo, tuvieron que colocarle un número y dejarle en un cuarto. Nadie reclamaba su cuerpo. Así que, ¿cuál es la parte importante? ¿El alma o el cuerpo? Vean, debemos ser sinceros en estas cosas porque Dios así lo demanda. Debe llegar. Párrafo 44. Fíjense. Ahora, al rechazar el Espíritu Santo, aceptaron el lado formal, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Ellos repiten el credo de los apóstoles y otras cosas. Hay mucho de la palabra mezclado con eso, y también hay mucho que no es palabra. Y entonces ellos quieren decir palabra de Dios, y hacen todas esas cosas a través de un asunto ritualista y formal. No hay poder en eso. Está muerto. Es solo una cáscara, como el cuerpo de aquella muchacha. La vida había salido de ella y entonces ya no servía.
Nadie la quería porque la vida se había ido. ¿Lo ven? Es la vida lo que significa algo. No importa cuánto acumule usted en este mundo ni a cuántas iglesias pertenezca. ¿Qué me dice de su alma? ¿Qué de la vida que está en usted? ¿Está bien con Dios? Solo se puede estar bien aceptando la preparación que Dios hizo para hacer cruzar a los seres humanos hacia sí mismo. Esa es la sangre de Jesucristo. Ningún credo servirá de puente, ninguna denominación lo hará. No hay educación, ni ciencia, ni nada más. Solo la sangre de Jesucristo es lo único que lo hará. Párrafo 45. Ahora, después que Isaías le hubo dicho a Israel que habían contaminado su sustituto con tradiciones y se los probó, que Dios rechazaba sus oraciones, Isaías era un profeta. El vidente de ellos, ya que el sacrificio era solo para Israel. Pero después de aquello apareció otro gran profeta en la escena y su nombre fue Juan. Nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Y él presentó a un cordero que quitaba el pecado del mundo, no solo de Israel, sino de toda la raza de Adán. Ellos habían contaminado aquel día a dispensación con su insinceridad y su formalismo, y Dios eliminó aquello. Luego envió a otro profeta para presentar otra edad y otro cordero. Aquel era el cordero de Dios para toda la raza de Adán, que quita el pecado del mundo, y muy pronto aquel cordero fue clavado en su cruz, en el altar, fue clavado allá en el Calvario. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, no solo de los judíos, sino para todo aquel que quiera. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. No importa cuántos credos recitemos, todavía hay que aplicar la sangre para quitar el pecado. Y usted le aplica por fe en la palabra, creyendo que es así, y luego sabe que Él le responde, y usted lo conoce a Él, lo conoce porque ha seguido su palabra con sinceridad. Párrafo 46. Ahora, si alguno de ustedes o algún hombre en cualquier lugar siente alguna vez la carga de su pecado, tenemos un cordero. No contaminemos ese programa. El cordero es el único que quita el pecado del mundo. Esa es la única provisión que Dios tiene para los pecadores como usted y yo, para las pecadoras, para los muchachos y muchachas, la sangre de Jesucristo. Debemos venir a Él con sinceridad y poner nuestras manos sobre su cabeza por fe, conectándonos con Él. Considerémonos muertos y quedándonos allí hasta que se vean los resultados, hasta que la sangre derramada en el Calvario haya sido aplicada a su corazón. Entonces la carga se irá. Ven, mi carga se ha ido. Entonces usted será libre. ¿A quién? El Hijo Libertare es verdaderamente libre. Con razón, no podemos tener las cosas como acostumbrábamos o como deberíamos tenerlas. Es que no hemos venido con sinceridad por el camino que Dios nos ha provisto. No queremos contaminarlo. Ustedes saben, no se contaminará. El otro tampoco fue contaminado, pero Dios se los quitó. 47. Es como una historia que leí hace cierto tiempo de un capitán que había vivido casi toda su vida en el pecado, pero en una ocasión supo de la Biblia y de Dios. Mientras moría, dijo, ¿hay alguna persona aquí que pudiera hablarme de la Biblia? ¿Habrá una Biblia en mi barco? Había esperado mucho tiempo para pensar en eso, pero Dios es rico en misericordia y gracia. Y encontraron a un muchacho que habían embarcado y llevaba una Biblia. Entonces él le dijo, pasa, hijo, siéntate cerca de mi cama y léeme esa Biblia. El jovencito buscó Isaías 53:5, que dice así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El jovencito se volteó y le dijo, Señor capitán, sí, hijo, dijo él. Él dijo, permítame leérselo como mamá me lo leía. Dijo, yo sé, lo leía usted como está escrito en la Biblia, pero así es como mamá me la leía. El capitán le dijo, adelante, hijo, léelo como tu mamá te lo leía. El jovencito entonces dijo, mamá, acostumbraba a sentarme en su rodilla y leía así. Él fue herido por Willy Pruitt.
Fue molido por el pecado de Willy Pruitt. El castigo de la paz de Willy Pruitt fue sobre él y por sus llagas Willy Pruitt fue sanado. Ese capitán anciano dijo, ojalá yo hubiera tenido una madre como esa. Quizás mi nombre podría leerse allí. El muchacho entonces le dijo, espera un momento, capitán, déjeme leer su nombre allí. Dijo, él fue herido por la salvación por John Core, molido por pecado de John Core. El castigo de la paz de John Core fue sobre él y por sus llagas John Core fue sanado. El rostro del capitán se iluminó y dijo, hijo, cierra el libro, ya lo entiendo. Cuando usted pueda leer su nombre así, él fue herido por las rebeliones de William Branham y molido por el pecado de William Branham. Es allí cuando viene la paz. No fue un asunto en general, sino que fue por mí. Es algo individual. No fui incluido en eso. Por sus llagas, William Branham fue sanado. Entonces es diferente. Párrafo 48. Hay otra cosa de lo que me gustaría hablar aquí con respecto a nuestro perdón. Y es que después de recibir perdón, recibimos pureza en ese perdón. Ahora, si usted simplemente está actuando como que tiene perdón, usted no tiene pureza. Ahora, usted dirá, hermano Branham, ¿puede usted probar eso? Anote esto. Hebreos 9, capítulo 9, desde el versículo 11 hasta el 15. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado. Si usted realmente ha sido perdonado, la culpa misma, el deseo mismo, la ha dejado. Se ha ido de usted. La pureza va junto con el perdón genuino. Así que si reclamamos el perdón, pero todavía no somos puros, ¿cómo podemos reclamar el perdón cuando el perdón produce pureza? ¿Entienden lo que quiero decir? Lo limpia. ¿Lo limpia de qué? Lo limpia a usted de toda conexión de las obras tradicionales, formales y muertas. ¡Amén! Nos limpia de las tradiciones muertas. ¿Cómo puede usted aún permanecer en tradiciones muertas cuando está limpio de eso? Ahora, lean eso en Hebreos 9:11. Vean si es correcto. Nos limpia de la inmundicia de las obras formales y muertas cuando hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Porque es el poder santificador que acompaña al perdón. Y somos limpios de todas nuestras obras muertas. 49. Ahora, cuando hacemos eso, venimos a la comunión de la manera correcta. Nos acercamos a la comunión recordándole a Él nuestro sacrificio. Lo recordamos a Él quien es nuestra paz, nuestra pureza, nuestra limpieza. Lo recordamos a Él cuando nos arrodillamos junto a la cruz. No medio borracho, no viviendo en adulterio, no con malicia, odio y contienda. Pero nos arrodillamos ante la cruz por fe para aceptar su perdón a sus pies. En esa condición venimos a la comunión con mucha sinceridad y no diciendo simplemente debo ir. Usted viene porque es profundamente sincero. Es algo entre la vida y la muerte. Sí, Señor. Usted viene y ya no se acuerda de sus tradiciones y es limpio de su pecado. Ese es el lugar. Cuando usted se arrodilla allí en sinceridad, hermano metodista, bautista, de la unidad, de la dualidad o hermano de la Trinidad, si usted se arrodilla allí con sinceridad, sus tradiciones se acaban. Eso es correcto. Los de la Trinidad, los de la unidad o los bautistas, todos ellos son limpiados y son hijos de Dios. Se acaban las tradiciones y las peleas. Ya no piensan más en eso porque son limpios y puros. Ven ustedes, ustedes son hermanos. No importa lo que diga alguna tradición, no tengan nada que ver con ellos. Ustedes están ante la misma cruz, ante la misma fuente. Ustedes son hermanos de sangre. ¡Oh, hermano! Por último, párrafo 50. Eso es por lo que he luchado, por lo que me he esforzado. No es que tengo algo en contra de los bautistas o de los metodistas. Es el sistema de esas cosas lo que mantiene separados a los hermanos. Es que han tomado la palabra de Dios y lo han convertido en una tradición, diciendo, nosotros creemos en la limpieza de la sangre. Y luego llaman a alguien santo redador y no tienen nada que ver con él como hermano. Cuando un hombre se acerca al Calvario, al pie de la cruz, recordando que Jesús murió para salvarlo y se conecta por fe, pero por acá está otro hermano y usted no mira las marcas terrenales, el color, el credo, ni ninguna otra cosa. Ese es su hermano. Sí, Señor. Las tradiciones y las peleas se acaban y ustedes pueden tener compañerismo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido.
Hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, continuaremos la lectura a partir de los párrafos 51 el día de mañana, si Dios permite, de este glorioso mensaje titulado Todas las cosas, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Al despedirnos, agradecemos a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos has brindado, que tú nos has dado, Señor. Tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor. Mensaje que ha sido, que tú has enviado, Señor, en cada tiempo, Padre amado, pero en este último tiempo tú has completado, Señor, con un misterio, revelando a través de un profeta, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde hemos podido ver cómo podemos ingresar a tu palabra, Padre amado. ¿Cómo decir que soy cristiano y no tener nada, oh Padre? Entonces, bendice grandemente al alma, al corazón, al estudiar, al lecturar estos gloriosos mensajes, Señor, que tú mismo estés en la cena de cada uno de vosotros, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más para vivir en este mundo, Señor, te daremos muchas gracias, Señor, al volver nuevamente, al tener este glorioso compañerismo. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, ya sea escuchando, ya sea lecturando, Padre, te pedimos que nos unjas a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. So
dimensión, tengo acceso a ti. Le revelaste que soy de esta ciudad. Habla.